The sermon, Scriptural Signs of the Time, was delivered on Friday evening, April 10, 1964, at the National Guard Armory in Birmingham, Alabama, USA. Este mensaje, Señales Escriturales del Tiempo, fue predicado el viernes en la tarde, el 10 de abril de 1964, en la Armería de la Guardia Nacional en Birmingham, Alabama, Estados Unidos de América. And that's just going to be about 30 or 35 minutes. Shall we stand while we turn to St. Matthew 12, the 12th chapter of St. Matthew, beginning with the 38th verse, while we reverently bow our hearts. Y eso solo será por 30 o 35 minutos. Nos ponemos de pie mientras abrimos en San Mateo 12, el capítulo 12 de San Mateo, comenzando con el versículo 38, mientras postramos nuestros corazones en reverencia. Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, An evil and an adulterous generation seeketh after a sign, and no sign shall be given to it, but the sign of the prophet Jonas. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Man of Nineveh shall rise in the judgment with this generation, shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here. Hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. La condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation. And shall condemn it, for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. Behold, a greater than Solomon is here. Let us pray. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí, más que Salomón en este lugar. Oremos. Lord, behold means look up to, pay attention. Let us remember tonight these words, that greater than all is here, the Lord Jesus Christ, the Son of God. Señor, he aquí significa mirar, prestar atención. Permítenos recordar esta noche estas palabras. He aquí, más que todos en este lugar. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. We ask this blessing that he'll take these words and anoint them to the hearts of the people that they might have faith. Then show himself alive as he promised to be, Lo, I'm with you always, even to the end of the world or the consummation. We ask it in Jesus' name. Amen. Pedimos esta bendición, que él tome estas palabras y las unja a los corazones del pueblo para que tengan fe. Que luego Él se muestre vivo como prometió estarlo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o la consumación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. We will speak just for a few moments on scriptural signs of the time. Hablaremos solo por unos momentos de señales escriturales del tiempo. Now, Jesus here was rebuking that generation because they had not believed his scriptural sign. Watch these Pharisees. They come to him and said, Master, we would seek a sign from thee. Watch the blindness of them. The sign had already been done, and they didn't recognize it. Ahora, Jesús aquí estaba reprendiendo a esa generación por no haber creído a su señal escritural. Observen a estos fariseos. Vinieron a él y dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Observen la ceguera de ellos. La señal ya había sido obrada y ellos no la reconocieron. You know, I believe that one day the rapture will take place and people know nothing about it. ¿Saben?
Yo creo que un día el rapto acontecerá y la gente no sabrá nada al respecto. Jesus said in St. Matthew, the 11th chapter, when John had come to, or his disciples had come to see him, and they returned back, and he said, what went ye out to see, a reed shaken with the wind, or a man in fine raiment, or did you go to see a prophet? He said, I say a prophet indeed. Now, if you can receive it, well, this is he who was spoken of, the prophet sent a Sam a messenger before my face. Jesús dijo en San Mateo, el capítulo 11, cuando Juan había venido a, o que sus discípulos habían venido a verlo a él, y que se regresaron, y él dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿O salisteis a ver un profeta? Él dijo, sí, os digo, y más que profeta. Ahora, si podéis recibirlo, pues este es de quien fue hablado por el profeta, diciendo, yo envío mi mensajero delante de mi faz. One day the disciples asked him, said, when he's talking about he being the Son of Man, he said, why is it then that the scribe says that Elias must first come? Un día los discípulos le preguntaron, dijeron, cuando él hablaba de ser el Hijo del Hombre, él le dijo, ¿por qué entonces dicen los escribas que Elías debe venir primero? Now look, in Malachi, the 3rd chapter, said that I'll send my messenger before my face. Jesus referred to that scripture. Not Malachi 4 now, that's another time. The Malachi 3 was one time I sent my messenger before my face. Ahora miren, en Malaquías el capítulo 3 dice que yo enviaré mi mensajero delante de mi faz. Jesús se refirió a esa escritura. Ahora, no a Malaquías 4, ese es otro tiempo. Vean, Malaquías 3 fue una vez. Yo envío mi mensajero delante de mi faz. Malachi 4, when he comes in, the earth go to be burnt, and the righteous walk out upon the ashes in the millennium. And we never did that after the coming of John. Malaquías 4, cuando él venga, entonces la tierra será abrasada, y los justos caminarán sobre las cenizas en el milenio. Y eso nunca lo hicimos después de la venida de Juan. But it will be after the coming of the last day messenger that will return the hearts of the people back to the original gospel, the faith of the early fathers, the kind they had it in the new church at Jerusalem. Pero así será después de la venida del mensajero del último día, que hará volver los corazones del pueblo de nuevo al evangelio original, a la fe de los padres originales, a la clase de la que tuvieron allá en la nueva iglesia en Jerusalén. And that will be restored in the last days to the, it'll be in a minority group. But it will be just the same kind of a character as Elijah and John, both wilderness lovers, women haters, and denominational blasters, and it'll be just the same type of person, but have the truth, a vindicated, identified truth. It's promised. Y eso será restaurado en los últimos días para la... Será un grupo en la minoría, pero será de la misma clase de carácter como Elías y Juan, ambos amantes del desierto, odiadores de mujeres, y muy... que hablan duro contra la denominación. Y será esa misma clase de persona, no obstante tendrá la verdad, una verdad vindicada, identificada. Así está prometido. Now, we know that Jesus turned and said to him, Elias has already come and you didn't know it. Ahora, sabemos que Jesús se dio vuelta y le dijo, Elías ya vino y ustedes no lo conocieron. Now, wouldn't it be very sad one of these days if we find the church over in the tribulation period? Now, I'm not here to preach doctrine. I don't do that. I respect my brothers. But if you'll forgive me, let me just inject this just a moment. Ahora, ¿no sería muy triste uno de estos días si encontramos a la iglesia en el periodo de la tribulación? Ahora, no estoy aquí para predicar doctrina. No hago eso. Yo respeto a mis hermanos. Pero si ustedes me perdonan, permítame inyecto esto por un momento. I, for myself personally, certainly I believe the church goes through the tribulation period, but not the bride. The bride goes home. See, God brings a bride out of a church like he brought a nation out of a nation in Egypt. See? Para mí, personalmente, seguro, yo creo que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, pero la novia no. La novia se va a casa. ¿Ven? Dios saca a la novia de la iglesia como sacó a una nación de otra nación, en Egipto. ¿Ven? The bride, that's the remnant of the woman. See, the elected, that's his business where he puts the pattern. But the remnant is what's cut off from the pattern. La novia, ese es el remanente de la simiente de la mujer. Los elegidos, ese es asunto de él por donde coloca el patrón. Pero el remanente es lo que sobra del patrón.
a woman's seed was into outer darkness. Right. But not the elected church. It's already judged and purified because it's in Christ. It don't have to go through anything else. The others has to go through judgment because they wasn't in. La simiente de la mujer quedó afuera en tinieblas. Correcto. Pero no la iglesia elegida. Ella ya ha sido juzgada y purificada porque está en Cristo. Ella no tiene que pasar por nada más. Las otras tienen que pasar por juicio porque no habían entrado. Now one of these days, that little minority, as it was in the days of Noah, wherein 8 souls were saved by water, so shall it be in the coming of the Son of Man. In the days of Lot, wherein 3 souls were saved from fire, so shall it be at the coming of the Son of Man. Ahora, un día de estos, esa pequeña minoría, como fue en los días de Noé, donde 8 almas fueron salvas por agua, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Lot, donde 3 almas fueron salvas del fuego, así será en la venida del Hijo del Hombre. They're looking for a great big universal something, when it's not even in the scripture. See? One of these days they say, well, I thought the Bible said that the church would escape all of this. The bride escapes this. Ellos esperan una gran cosa universal, cuando ni siquiera está en la escritura. ¿Ven? Un día de estos ellos dirán, pues, pensé que la Biblia dijo que la iglesia escaparía de todo esto. La novia es la que escapa de esto. Just think, after Noah, as it was the days of Noah, Noah went in the ark and the door was closed. He went in on May the 17th. And the door was closed and never rained for 7 days after he's in the ark. And they didn't know it. God closed the door. Y solo piensen, después de Noé, como fue en los días de Noé, no entró en el arca y la puerta fue cerrada. Él entró el 17 de mayo y la puerta fue cerrada y no llovió por 7 días después de él estar en el arca. Y ellos no lo supieron. Dios cerró la puerta. And one day the door of mercy will be closed. And people will go right on thinking they're getting saved and preaching and so forth. And mercy has done been spurned its last time. And know it not until it's missing. Y un día la puerta de la misericordia será cerrada. Y la gente continuará pensando que se están salvando y predicando y todo eso. Y la misericordia habrá sido rechazada por última vez. Y no lo sabrán hasta cuando falte. Remember these hundreds of people missing every day that we cannot find or give an account for them world over. There'll be one in the field, I'll take one. Two in the bed, and I'll take one. Universal. So it won't take very many to make that escape raptured bride. Remember the signs. Recuerden, hay cientos de personas desaparecidas todos los días que no podemos encontrar o saber dónde están alrededor del mundo. Habrá uno en el campo. Tomaré uno. Uno en el... 2 en la cama. Y yo tomaré uno. Universal. Así es que no se requerirán muchos para ese escape. La novia arrebatada. Recuerden las señales. Israel was always relied upon their signs instead of intellectual speeches. They were supposed to, God sent them prophets, the prophets give signs. Israel siempre se apoyó en sus señales en lugar de discursos intelectuales. Ellos tenían que hacerlo. Dios les envió profetas. Los profetas dan señales. And signs, always when there's a sign, a scriptural sign, there's got to be a scriptural voice follow that scriptural sign. Amen. And it must all be scriptural, promised. Y las señales, siempre cuando hay una señal escritural, tiene que haber una voz escritural que siga esa señal escritural. Y debe ser todo escritural, prometido. See, you get into a trend like Luther on justification. That's what he knows. That's all they satisfied, went right down into their doctrine. Here come Wesley with sanctification, went right on past it. Then he organized. Entonces, ven, se entra en una tendencia. Como Lutero en la justificación, era lo que él conocía. Eso era todo. Ellos quedaron satisfechos y se sumergieron en su doctrina. Aquí vino Wesley con la santificación. Fue más allá. Luego él se organizó. Long come Pentecost with the restoration of the gifts, and they organize, and God moves right on, right straight on, all the time. Amen. See? Or each day, each church age. Allí vino Pentecostés con la restauración de los dones, y ellos se organizaron, y Dios sigue avanzando, recto, todo el tiempo, ¿ven? En cada día, cada edad de la iglesia. You have an astounding picture there tonight, it's going in that book. Of 3 years, how the Lord let me draw it out on a blackboard and show just how the church ages would fail and how they would go up and down. Ustedes tienen allí una foto sobresaliente esta noche que se incluirá en ese libro de hace ya 3 años,
cómo el Señor me permitió dibujar eso en el pizarrón para mostrar tal y cómo las edades de la iglesia fallarían y cuándo y cómo ellas surgirían y menguarían. And as soon as that was finished, that great angel of the Lord, that light before practically as many people sat here, come right on the side of the wall, stand there and people fainting, and drawed it right out with itself on the wall. 3 years later, the moon darkened and went right out just exactly in the day just before the Pope, first Pope, went to Rome. Y tan pronto se terminó con eso, ese gran ángel del Señor, esa luz, delante de prácticamente el mismo número de personas sentadas aquí, vino directo al lado de la pared, parándose allí, y la gente se desmayaba. Y dibujó eso allí, él mismo, en la pared. 3 años después, la luna oscureció y se apagó de manera exacta, el día en que, un poco antes de que el primer papa fuera a Roma. And when the church and ecumenical council is ready, oh, brother, sister, don't let me get started on that. We're right here at the end. Every sign, everything laying just right. Y cuando la iglesia y el concilio ecuménico estén listos, oh, hermano, hermana, no dejen que empiece con eso. Estamos aquí mismo en el fin. Toda señal, todo está justamente en su lugar. God gives signs, scriptural signs, scripture signs of a voice. Remember when Moses, what's a sign given for? Is to attract attention. A sign is to attract attention. Then if the sign doesn't have any voice, then the sign's not right. Dios da señales, señales escriturales de una voz. Recuerden cuando Moisés, ¿para qué es dada una señal? Es para atraer la atención. Una señal es para atraer la atención. Luego, si la señal no tiene ninguna voz, entonces la señal no es correcta. If the sign gives the same old ecclesiastical voice, that sign isn't from God. If that voice hasn't got a change, and that change must be scriptural sign, must be scriptural voice. Y si la señal da la misma voz eclesiástica de siempre, esa señal no es de Dios. Si esa voz no trae un cambio, y ese cambio tiene que ser señal escritural, tiene que ser voz escritural. Say, for instance, his denominational voice followed a certain sign. God never sent that. We've had denomination all these years. It's got to be something different. It's got to be, thus saith the Lord, in the Scripture. Digamos, por ejemplo, que su voz denominacional siguiera cierta señal. Dios no envió eso. Hemos tenido denominación todos estos años. Tiene que ser algo diferente. Tiene que ser así dice el Señor en la Escritura. God's got to promise it by the word. And then a sign is to attract the people's attention to it. And then the voice follows the sign. That's the doctrine that goes with it. Dios tiene que prometerlo por la palabra. Y entonces una señal es para traerle la atención a la gente a eso. Y luego la voz sigue la señal. Esa es la doctrina que le acompaña. Jesus is a well thought of man. He was a young rabbi, the prophet of Galilee. He, when he's healing the sick and so forth, he is a great man. But one day he sat down and he began to talk and tell them, I and the Father are one. That's the voice that followed it. Oh no, they didn't want that. They was ready for the sign, but the voice they didn't want. Jesús era un hombre en mucha estima. Él era un rabí joven, el profeta de Galilea. Él, cuando estaba sanando a los enfermos y todo eso, él era un gran hombre. Pero un día él se sentó, comenzó a hablar y a decirles, yo y el Padre uno somos. Esa fue la voz que siguió eso. Oh, no, ellos no querían eso. Estaban dispuestos para la señal, pero la voz no la querían. When you see the Son of Man ascending up from where he come from, they couldn't see that at all. See? But when the voice began to follow the sign, they didn't want nothing to do with it. Always a sign and a voice. Cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ellos no podían ver eso para nada. ¿Ven? Pero cuando la voz comenzó a seguir la señal, ellos no quisieron tener nada que ver con eso. Siempre es una señal y una voz. Reason Moses took off his shoes, the sign attracted his attention. He looked over there and he saw that tree on fire. La razón por la cual Moisés se quitó los zapatos fue que la señal le atrajo la atención. Él miró allá y vio ese árbol ardiendo. Now he was a chemist. He was a great scientist. He was taught in all the wisdom of the Egyptians, and they've done things that we can't do today in science. Build a pyramid, sphinx, have embalming fluid that we don't have, coloring that we don't have. Ahora, él era químico, él era un gran científico. Había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y ellos hicieron cosas que nosotros no podemos hacer hoy en la ciencia. Edificar una pirámide, las esfinges, líquido para embalsamar que nosotros no tenemos, tintes que no tenemos. Is greater a civilization and more educated, and we are today. And Moses was a master over them.
Era una civilización más avanzada ya y con más educación que nosotros hoy. Y Moisés era un maestro sobre ellos. And when he saw that tree burning, with not burning down, no doubt, but what he said, in his heart he might have said, I'll go over and pick a few of those leaves and take them down to the laboratory and see what chemical they're sprayed with. If he'd have done that, the voice would have never talked to him. Cuando él vio ese árbol ardiendo sin que se consumiera, sin duda que dijo, vaya. En su corazón tal vez haya dicho, iré a coger algunas de esas hojas y las llevaré al laboratorio y veré con qué químico han sido rociadas. Si hubiera hecho eso, la voz nunca le hubiera hablado. You can't figure God out. You got to sit down by the side of him and talk it over. Take off your shoes, as it were. Lay down your education. Look straight into his words. I don't care what anyone else says. You promised it. Hear it for this day, and it's the truth. Usted no puede descifrar a Dios. Se requiere sentarse al lado de él y hablar al respecto. Quítese el calzado, por así decir. Haga a un lado su educación. Mire directo en su palabra y diga, a mí no me interesa lo que cualquier otro diga. Tú lo has prometido aquí para este día, y es la verdad. Moses took off his shoes. Watch the voice that come from him. If it hadn't been a scriptural voice, Moses wouldn't have believed it. The sign attracted the attention, and the sign was to attract the attention of the prophet. Moisés se quitó el calzado. Observen la voz que vino de allí. Si no hubiera sido una voz escritural, Moisés no la hubiera creído. La señal atrajo la atención. Y la señal era para atraer la atención del profeta. A prophet himself is a sign. When God sends a prophet, look out. Judgment follows it. It always has. It always will. There's no way around it. And it goes right over the top of the people and they never know it until it's too far. Un profeta mismo es una señal. Cuando Dios envía a un profeta, cuidado, juicio le sigue. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. No hay manera de evitarlo. Y eso se le pasa por alto a la gente. Y jamás se enteran hasta cuando ya es demasiado tarde. No wonder Jesus said, you build the tombs of the prophets and whiten, and you're the one who put them in there. And as your fathers did, so will you. And they did it. Con razón, Jesús dijo, ustedes edifican los sepulcros de los profetas y los blanquean, pero y fueron ustedes que los pusieron allí. Y como hicieron sus padres, así también ustedes. Y ellos lo hicieron. Now we see coming on the scene now, we see Moses rising up here, and he seen that bush, and he drew near it, and a voice come from it said, take off your shoes, for the ground on where you're standing is holy. Ahora, vemos viniendo a la escena, vemos aquí a Moisés que se está levantando. Y él vio esa zarza y se le acercó. Y una voz vino de allí y dijo, quita tu calzado, porque la tierra donde estás es santa. He took off his shoes and knelt down, and he said, I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob. There come a scriptural voice. And I remember my promise, and I see the afflictions of my people. I remember my promise, and I'm sending you down there to do it. Él se quitó el calzado y se arrodilló. Y él le dijo, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Allí vino una voz escritural. Y recuerdo mi promesa y veo las aflicciones de mi pueblo. Recuerdo mi promesa, y te enviaré a ti allá para que lo hagas. I'm making you as my voice, and I'll give you two signs. And one of them will be in your hand. You'll take and turn a serpent into a pole into a serpent. And the next thing is put his hand in his bosom and divine healing. Y te estoy colocando a ti como mi voz. Y yo te daré dos señales, y una de ellas será en tu mano. Y tomarás y convertirás una serpiente en... o un palo en serpiente. Y lo siguiente era meter su mano en su seno y la sanidad divina. Said, if they won't believe the voice of the first sign, then they will believe the voice of the second sign. And if they don't take water out of the river, pour it up on the ground, it'll become blood. That's their blood's already drenched in it, then Egypt is finished. Dijo, si ellos no creen la voz de la primera señal, entonces creerán la voz de la segunda señal. Y si no, saca agua del río, derrámala en tierra y se convertirá en sangre. Eso significa que su sangre entonces ya la ha bañado. Egipto queda sentenciado. We've had the first and got the second. I wonder if the next isn't the drenching of the blood. Wonder where we're standing tonight. Hemos tenido la primera y recibimos la segunda. Me pregunto si acaso la siguiente no será el baño de la sangre. Me pregunto nosotros dónde estaremos parados esta noche. Voices and signs. God giving them signs. No, just think of how the things that we've seen done. Scriptural voices. Interpretation. Voces y señales.
Dios dándoles señales. No, solo piensen en cómo, en las cosas que hemos visto obradas, voces escriturales, interpretación. Now in this great glare that the people's laying in their eyes glared out, I belong to this, I belong to that. That has no more to do with God than nothing else. Not at all. Ahora en este gran brillo bajo el cual está la gente, sus ojos se vislumbran. Yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. Eso no tiene nada que ver con Dios de ninguna manera. Para nada. God in every generation has sent his signs. Jesus said before his coming, he would show signs. Before his coming, people are always remember to believe scriptural signs. They must be identified scripture signs. Dios en toda generación ha enviado sus señales. Jesús dijo que antes de su venida él mostraría señales. Antes de su venida. A la gente siempre le he recordado creer las señales escriturales. Estas tienen que ser señales escriturales identificadas. God always, as I said last night, the church gets things mixed up and gone out. Then he anoints one person, every man different from the other. He anoints one. God is one. And so he anoints a person. He never did use a group. He always uses one. Always has. He never changes his course. He uses one. Dios siempre. Como dije anoche, la iglesia confunde las cosas y se desvía. Entonces él unge a una persona. Cada hombre difiere con el otro. Él unge a uno. Dios es uno. Y por lo tanto, él unge a una persona. Él nunca llegó a usar un grupo. Él siempre usa a uno. Siempre lo ha hecho. Él nunca cambia su manera. Él usa a uno. And he sends that forth, preaches a message. It's rejected flatly. But all that will come from that generation. First watch, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. And then the bridegroom come. And we're in the seventh. Y él envía eso. Predica el mensaje. Eso es rechazado rotundamente. Pero todos los que vendrán, vendrán de esa generación. Primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, luego la séptima. Y entonces vino el novio. Y nosotros estamos en la séptima. And we find these denominational churches running. And I was ashamed of these, you Christian businessmen the other night, putting that book, that businessman's book, Holy Father, so and so. Don't you Pentecostal people know that we're not supposed to call any man father on this earth? Amen. That shows that some kind of a glare has blinded your eyes. Yes. Y encontramos a estas iglesias denominacionales haciendo. Y yo me sentí tan avergonzado de estos, ustedes hombres cristianos de negocios. La otra noche poniendo en este libro, ese libro de los hombres de negocios, Santo Padre Fulano de Tal. ¿No saben ustedes, pueblo pentecostal, que no debemos llamar padre a ningún hombre en esta tierra? Eso muestra que alguna clase de brillo les ha cegado los ojos. Sí. And don't you realize them people, the Bible said when this remnant, this sleeping virgin come up to buy oil, that they didn't get it? Y no se dan cuenta que esa gente, dijo la Biblia, cuando este remanente, esta virgen fatua viniera a comprar aceite, que no lo obtuvieron? They might have danced in the spirit, spoken tongues, but I've seen devils do that. That ain't got nothing to do with it. I'm talking about the Holy Ghost, the Bible Holy Ghost. Puede ser que hayan danzado en el espíritu, hablado en lenguas, pero yo he visto diablos hacer eso. Eso nada tiene que ver. Yo estoy hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la Biblia. I've seen them carry on in the heathen fields. I've been 7 times around the world, and all in all kinds of heathens, and around hundreds of thousands, as many as 150,000 people, or 50,000 people gather at one time. Los he visto comportarse así en las tierras paganas. Yo le he dado la vuelta al mundo 7 veces entre toda clase de paganos y entre cientos de miles, tantos como 50,000 personas. Y sí, o 50,000 personas reunidas a la vez. And find out that how the witch doctors and everything challenge you to it. You better know what you're talking about. Amen. You better not just have intellectual talk. You better be able by God to support what you're talking about. Or don't get on that field there. They'll make you embarrassed. Y me doy cuenta cómo los brujos y de todo lo retan a uno en eso. Más vale que usted sepa de lo que está hablando. Más vale que no tenga solo plática intelectual. Más vale que usted sea capaz, por Dios, de sustentar lo que está hablando. O no entre a ese campo allá. Ellos lo harán avergonzar. But remember, our God is still the God of Elijah. He's still the God that he ever was. He's still the same God. He moves in the same cycle. He does the same thing. He's the same yesterday, today, and forever. Pero recuerden, nuestro Dios
aún es el Dios de Elías. Él sigue siendo el mismo Dios de siempre. Él aún es el mismo Dios. Él se sigue moviendo en el mismo ciclo. Él hace lo mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. I've seen him stand dumbfounded and paralyzed and taken off the field. God still remains God. Los he visto pararse anonadados, paralizados y ser llevados del campo. Dios todavía permanece Dios. Notice, now Jesus told us these things would take place in the last days, and we find them just exactly, the signs of his coming. Noten, ahora Jesús nos dijo que estas cosas se llevarían a cabo en los postreros días, y las encontramos exactamente, las señales de su venida. Everything, we all will agree that we're at the end of the world, but when he gets to come down to the church, and the things he's going to do for the church, the body, the bride, in the last days, then we turn our nose up and walk away. See, it's got to be that way. The world turns up their nose at that. They try to ignore it. Todos estaremos de acuerdo que estamos en el fin del mundo. Pero cuando él comienza a descender a la iglesia, y en las cosas que él va a hacer por la iglesia, el cuerpo, la novia en los postreros días, entonces nos creemos mucha cosa y nos vamos. ¿Ven? Simplemente tiene que ser de esa manera. El mundo se cree mucha cosa para eso. Ellos tratan de ignorarlo. Look at this year, television programs where too many Pentecostal people stay home on Wednesday night to watch We Love Susie, some immoral act of some woman married four or five times or some man, and love that better than you do your Christ. No wonder we can't have revival. No wonder there's not such a thing. When the love of the world is greater than the love of God that's in your heart. Miren estos programas de televisión, donde mucha gente pentecostal se queda en casa el miércoles en la noche para mirar a Mamos, a Susi, algún melodrama inmoral de alguna mujer casada cuatro o cinco veces, o algún hombre. Y aman eso más que a su Cristo. Con razón no podemos tener avivamiento. Con razón tenemos semejante cosa, cuando el amor por el mundo es mayor que el amor por Dios que hay en su corazón. Oh, we can walk up and make a decision, put our name on the book and go out and live with the world. That's what the world's wanting. That's what the church is wanting. Oh, podemos pasar adelante y tomar una decisión, poner nuestro nombre en el registro y salir y vivir con el mundo. Eso es lo que el mundo está queriendo. Eso es lo que la iglesia está queriendo. It's wanting to maintain its confession and believe that it is a Christian and live any way it wants to. Don't worry, you're going to get to do it in the ecumenical council. They'll let you do anything you want to. Está queriendo sustentar su confesión y creer que es cristiana y vivir de cualquier manera que quiera. No se preocupen, ustedes podrán hacerlo en el concilio ecuménico. Ellos les permitirán hacer lo que ustedes quieran. But remember, the bride will be a called out, separated and different, filled Holy Ghost barn, washed in the blood of the Lamb. She'll abstain from everything that's filthy around her husband. She's a chaste virgin, pure by the word. Pero recuerden, la novia será llamada a salir separada y diferente, llena, nacida del Espíritu, lavada en la sangre del Cordero. Ella se abstendrá de todo lo que es inmundo alrededor de su esposo. Ella es una virgen casta, pura por la palabra. The word and her are the same as a man and his wife becomes one in union. So does a real genuine church of God when he becomes in Christ. The Bible is punctuated with an amen, ever promised. La palabra y ella son lo mismo, como un hombre y su esposa llegan a ser uno, en unión, iguales con la verdadera iglesia genuina de Dios. Cuando Él llega a entrar en Cristo, la Biblia es acentuada con un amén, toda promesa. No make any difference what the denomination says, the soul that's in a believer punctuated because it is the word in him speaking out. No tiene ninguna importancia lo que diga la denominación. El alma que está en el creyente la acentúa, porque es la palabra en él clamando. The word sharper than a two-edged sword, a discerner of thoughts and intents of the heart. The Bible said so. That's how it's vindicated and known. La palabra es más cortante que una espada de dos filos, discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. La Biblia lo dijo. Así es como es vindicado y sabido. Notice, my brother, notice it's too bad that we don't see these things. Jesus spoke of them. He was their scriptural sign, and they recognized him not. He was exactly the scriptural sign. He told them he was. Nótelo, mi hermano. Nótelo. Es una lástima que nosotros no veamos estas cosas. Jesús habló de ellas. Él fue la señal escritural para ellos, y no lo reconocieron. Él fue exactamente la señal escritural. Él les dijo que lo era.
He said, search the scriptures. In them you think you have eternal life, and they are the ones that testify of me. If I do not the works of my Father, believe it not. Él dijo, escudriñad las escrituras. En ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo no hago las obras de mi Padre, no lo creáis. Everybody's got his own private interpretation. Every denomination has these seminaries. Hatch out a bunch of incubator preachers. Todos tienen su propia interpretación privada. Toda denominación tiene estos seminarios. Empollan una cantidad de predicadores de incubadora. I always felt sorry for an incubator chicken. It had no mammy. No matter how much it chirped, it wasn't mothered. That's why these machines turn out clergymen. Sometimes knows more about God than a Hottentot does about an Egyptian knife. Or a rabbit know how to put on snowshoes. Yo siempre sentí lástima por un pollo de incubadora. No tuvo mamá. No importa cuánto haya piado. No recibió calor de madre. De esa manera es que estas máquinas producen hombres del clero. A veces no sabe más de Dios que un hotentote sabe de una noche egipcia. O que un conejo sabe de ponerse zapatos de nieve. What we need is an experienced preacher that's been on the backside of the desert. He stayed in that place under God until a pillar of fire come down before him like it did Moses, and nobody can take that from him. He was there when it happened. Now that is true. Back to God and back to his Bible. Lo que nosotros necesitamos es un predicador experimentado que haya estado en la parte de atrás del desierto, habiendo permanecido en ese lugar bajo Dios, hasta que la columna de fuego baje delante de él como hizo con Moisés. Y nadie puede quitarle eso. Él estuvo allí cuando sucedió. Ahora eso es verdad. Regresar a Dios y regresar a su Biblia. Jesus said, if you'd have known me, you would have known my day. Everybody has their own interpretation. The Methodist has theirs, Baptist, Presbyterian, Pentecostals, all the rest of them has their interpretation. But the Bible says that the Word of God is no private interpretation. Amen. Jesús dijo, si me hubierais conocido, mi día hubierais conocido. Todos tienen su propia interpretación. Los metodistas tienen la suya, los bautistas, presbiterianos, pentecostales, los demás tienen su interpretación. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios no es una interpretación privada. What is the interpretation of it then? He does his own interpreting. He said, let there be light, and there was light. That don't need no interpretation. He said, a virgin shall conceive, and she did. That don't need any interpretation. ¿Cuál es entonces la interpretación de ella? Él le da su propia interpretación. Él dijo, sea la luz, y hubo luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. He said in the last days he'd pour out his spirit upon all flesh, and he did. That don't need no interpretation. It's already done. Right in the face of the critics that said it couldn't be done. God did it anyhow, because he's interpreting his word. Él dijo, en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne. Y él lo hizo. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso ha sido hecho allí mismo en la cara de los críticos que dijeron que no se podía hacer. Dios lo hizo de todas maneras porque él está interpretando su palabra. He said it, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the end time when the Son of Man is being revealed. And he did it. There's no need any interpretation. It interprets itself. All these promises that he made. Él lo dijo. Como fue en los días de Sodoma, así será en el tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando. Y Él lo hizo. No hay necesidad de ninguna interpretación. Ella misma se interpreta todas estas promesas que Él hizo. He said, he that believeth on me, the works that I do, the things that I do, shall he also. Don't need any interpretation, he just does it. That's all. Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las cosas que hago, Él las hará también. No necesita ninguna interpretación. Él sencillamente lo hace. No es más. If I am the vine, and ye are the branches, the same life is in the vine is in the branches. The same branch that come forth on the day of Pentecost. Sí, yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos. La misma vida que está en la vid está en los pámpanos. Y el mismo pámpano que se produjo el día de Pentecostés. I stood the other day and seen a mysterious sight. A good friend of mine, a friend of Jack Moore, John Sherritt, the Lord blessed him the first part of the ministry. He had no children. He worked for 25 cents an hour, busting concrete on the street. Me paré el otro día y vi una escena misteriosa. Un buen amigo mío y un amigo de Jack Moore, John Sherritt.
El Señor lo bendijo en la primera parte del ministerio. Él no tenía hijos. Trabajaba por 25 centavos la hora rompiendo concreto en la calle. He came to the meeting. The Lord blessed him. Got five children. Now he owns half of Phoenix. Gives about $2 or $3 million each year to the Lord. Él vino a la reunión. El Señor lo bendijo. Tiene cinco hijos. Y ahora él es dueño de medio Phoenix. Da como $2 o $3 millones cada año para el Señor. Now standing on his farm, not long ago, one of them, where he had 1,500 Mexicans working steady. And a whole county of nothing but cotton, potatoes. County after county, he owns them himself. 15 years ago was getting a quarter hour for breaking concrete. He trusted God. Yo estaba parado en su hacienda, no hace mucho, una de ellas, donde él tenía 1,500 mexicanos trabajando constantemente. Y todo un condado de nada más que algodón, papas, condado tras condado. Son de él, propios. Y hace 15 años estaba recibiendo 25 centavos la hora por romper concreto. Él confió en Dios. I was looking at one of his trees and it had so many different kinds of fruit on it. He has great citrus orchards. And I said, Brother Sherrick, what about that tree there? He said, Brother Branham, it's got all kinds of fruit on it. Yo miraba uno de sus árboles y tenía muchas clases de frutos diferentes. Él tiene grandes huertas de cítricos. Y dije, hermano Charit, ¿qué es ese árbol allí? Él dijo, hermano Branham, ese tiene de toda clase de fruto. I said, well, it's got lemons. It's got, I see tangerines, tangelo. I see lemons, grapefruit, and oranges. I said, what kind of tree is that? He said, an orange tree. Yo dije, pues tiene limones, tiene, veo mandarinas, tangelo, veo limones, toronjas y naranjas. Dije, ¿qué clase de árbol es ese? Él dijo, un árbol de naranja. I said, orange with all them on it. He said, yes, that's grafted. Just pushed in there. Dije, ¿naranja? ¿Con todos esos? Él dijo, sí, esos son injertos. Le han sido incrustados. And I said, oh, I see. That's what you call grafting. He said, yes, Brother Branham. He explained how they done certain times of year, how they grafted this limb. Y yo dije, oh, ya veo. A eso se le llama injerto. Él dijo, sí, hermano Branham. Explicó cómo lo hacían en ciertas temporadas del año y cómo injertaron esta rama. I said, next year, it won't be any tangerines, it won't be any tangelos, there won't be any fruit at all, but nothing but oranges. He said, oh, no. No, no. Yo dije, ahora el próximo año no habrá mandarinas, no habrá tangelos, no habrá más fruto aparte de las naranjas. Él dijo, oh, no. No, no. Said, the grapefruit will bring, the vine of the grapefruit will bring forth a grapefruit vine, a grapefruit. The tangerine will bring a tangerine. The lemon will bring a lemon. Well, I said, what kind of a tree is that? He said, an orange tree. Dijo, la toronja producirá, la rama de la toronja producirá rama de toronja, una toronja. La mandarina producirá mandarina. El limón producirá un limón. Pues dije, ¿qué clase de árbol es ese? Dijo, un árbol de naranja. He said, but if that orange tree ever puts forth another branch, I said, what will it bring? He said, an orange. I said, I see it. Yeah. Oh, yes. Why? They're all citrus fruit. Dijo él, pero si ese árbol de naranja llega a producir otra rama, dije yo, ¿qué producirá? Él dijo, una naranja. Dije, lo veo. Oh, sí. ¿Por qué? Todos son fruto cítrico. We all claim to be in Christ. But when we come in there with a denominational creed, we live by it, that's right. But if that tree ever brings forth another branch, it'll be another book of Acts wrote behind it. It'll be like the first branch was that come forth. It'll be Holy Ghost filled, Holy Ghost inspired, Holy Ghost, there'll be no creed to it. It'll be a word. Todos nosotros reclamamos estar en Cristo, pero cuando entramos allí, con un credo denominacional, nos sustentamos de él, eso es correcto. Pero si ese árbol llega a producir otra rama, se escribirá otro libro de los hechos. Será como la primera rama que vino. Será llena del Espíritu Santo, inspirada del Espíritu Santo. Espíritu Santo. En ella no habrá credo. Será palabra. Many of you takes my tapes, got the message on the bride tree. The fruit's right in the top for the evening lights to ripen. Now, and the evening lights is ripening the fruit at this time. Muchos de ustedes que reciben mis cintas tienen el mensaje acerca del árbol novia. El fruto está precisamente arriba, para que las luces de la tarde que lo maduren. Ahora, las luces de la tarde están madurando el fruto en este tiempo. How we find they ought to have known him, but they knew him not. So is it
in our time. They know him not. Jesus here was referring quickly now, so we get to the message. Ahora, nos damos cuenta que ellos debieron haberlo conocido, pero no le conocieron. Así es en nuestro tiempo. Ellos no le conocen. Aquí Jesús se estaba refiriendo rápidamente ahora para que lleguemos al mensaje. Jesus was referring back, and he'd been doing signs, showing them that he was the Messiah. Exactly what Messiah was supposed to do, doing the Messiah sign. Jesús se refería atrás, y él había estado obrando señales, mostrándoles que él era el Mesías, exactamente lo que el Mesías tenía que hacer, obrando la señal mesiánica. Well, many of them we took last night believed it. We find out that the woman at the well, she wasn't educated, she was ill-famed, but as soon as she seen that sign, she said, "Sir, I perceive you're a prophet. And I know that when the Messiah cometh and he'll do this." He said, "I'm he that speaks to you." Oh, pues muchos, como lo vimos anoche, creyeron eso. Nos damos cuenta que la mujer junto al pozo, ella no había sido educada, era de mala fama, pero tan pronto vio esa señal, ella dijo, "Señor, me parece que tú eres profeta y yo sé que cuando el Mesías venga, pues él hará esto." Él dijo, "Yo soy el que habla contigo." And when she went into the city of Sychar and told him all the things that he had done, said, "Come see a man who told me what I've done. Isn't this the very Messiah?" And the Bible said he didn't do it anymore, but they believed on him because of the testimony of a woman of ill fame. Now talk about rising in the days of Jonas and condemning this generation. Y cuando ella fue a la ciudad de Sychar y les dijo todas las cosas que él había hecho, dijo, "Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el mismo Mesías?" Y la Biblia dijo, él no hizo eso más, pero ellos le creyeron en él por el testimonio de una mujer de mala fama. Hábleme entonces de levantarse en los días de Jonás y condenar a esta generación. Notice, we find out then Nathaniel, Peter, and others who believe. We see the blind Bartimaeus. We see little Zacchaeus in a tree hid. Jesus, he said, "You'll never see me up here." And Jesus stood right on the tree, looked up and said, "Zacchaeus, come on down." Fíjense. Nos damos cuenta entonces de Natanael, Pedro y otros que creyeron. Vemos al ciego Bartimeo, vemos al pequeño Zaqueo en un árbol escondido. "Jesús", dijo él, "nunca me verá acá arriba." Y Jesús se paró directamente debajo del árbol y miró arriba y dijo, "Zaqueo, desciende." He was the Word, and the Word discerns the thought that's in the heart, and the Pharisees and scholars of that day condemned it. Because it didn't have the polish and shine of ecclesiasm in it. It didn't have the educational standpoint that it should have. Él fue la palabra, y la palabra discierne el pensamiento que está en el corazón. Y los fariseos y eruditos de ese día lo condenaron por no tener el lustre ni el brillo eclesiástico. No tenía el punto de vista educativo que debía tener. It didn't have the tinsel and the stuff that the ecclesiastic should have, a great big hood on, a turned-around collar, and something, in other words, some kind of a words that could speak to be over the top of the common people's head. And the Bible said the common people heard him gladly. Amen. He spoke the common language. He lived the common man's life. Eso no tenía el adorno ni la cosa que lo eclesiástico debía tener, una gran capucha, un cuello volteado y alguna otra cosa, con una cierta clase de palabras que pudiera hablar. Para estar por encima de la multitud del pueblo. Y la Biblia dice, la multitud del pueblo le oía a él de buena gana. Él hablaba el lenguaje del vulgo. Él vivió la vida de un hombre común. And we find out that in doing this, we find what took place. Now, they could not believe it, and they said, "This man is Beelzebub, he's a foul spirit." Entonces nos damos cuenta que al hacer esto encontramos lo que aconteció. Ahora, ellos no lo podían creer y dijeron, "Este hombre es Belcebú. Él es un espíritu inmundo." In other words, he's either got mental telepathy or either he's got he's a fortune teller of some sort, and anybody knows that that's of the devil. And it's impersonation. And so we find out then that they condemned him. En otras palabras, él o tiene telepatía mental o él es alguna clase de adivino. Cualquiera sabe que eso es del diablo y es una personificación. Y nos damos cuenta que entonces le condenaron. And he was standing here and said, "Master, show us a sign." What did he turn to him? He said, "A wicked and adulterous generation seeks after a sign." Yes. Now watch. A wicked and an adulterous generation. Después estaba parado uno allí y dijo, "Maestro, muéstranos una señal." ¿Cómo se dirigió a ellos? Él dijo, "La generación mala y adúltera demanda señales."
Ahora observen la generación mala y adúltera. He was prophesying. He said, and they will receive it. The wicked and adulterous generation. And if that ain't the generation we're living in, I don't know why. Remember, all prophecy has a compound meaning. Él estaba profetizando. Dijo, y ellos la recibirán, la generación mala y adúltera. Y si esa no es la generación en la que nosotros estamos viviendo, yo no sabría por qué. Recuerden, toda profecía tiene un significado compuesto. Get Matthew there, third chapter, where it said, out of Egypt I've called my son. Run the reference back to it, you find out he is talking about Jacob his son, but also his greater son, Jesus he called out of Egypt. Vayan allí a Mateo, el capítulo 3, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Sigan la referencia hasta que se den cuenta que él hablaba de Jacob, su hijo, pero también de su hijo mayor, Jesús, que llamó de Egipto. Now we find that in there a wicked and adulterous generation seeks after a sign and they'll get it. For the wicked and adulterous generation will see the sign of the resurrection. Ahora encontramos que en eso, una generación mala y adúltera demanda señal. Y ellos la recibirán, pues la generación mala y adúltera verá la señal de la resurrección. As Jonas was in the whale's belly for 3 days and nights, so must the Son of Man be in the heart of the earth, then he'll raise up. Como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y noches, así también el Hijo del Hombre tiene que estar en el corazón de la tierra. Luego él se levantará. It's been 2,000 years and we've got another wicked and adulterous generation. And they're receiving a sign of the resurrected Christ alive among us after 1,900 years. He's the same yesterday, today, and forever. Han pasado 2,000 años y tenemos otra generación mala y adúltera. Y están recibiendo una señal del Cristo resucitado, vivo entre nosotros después de 1,900 años. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jonah, we know he's a prophet. Many of them refer to him as some kind of a runabout. He wasn't. The footsteps of the righteous is order of the Lord. Jonás, lo conocemos. Sabemos que él fue un profeta. Muchos se refieren a él como alguna clase de descarriado. Él no lo era. Los pasos del justo son ordenados por el Señor. I was reading a book not long ago. He did go to Tarshish, or started to it, instead of Nineveh. But that was all in God's plan. The footsteps of the righteous, because sometimes evil befalls you or something. Yo leía un libro no hace mucho. Él sí fue a Tarsis, o salió para allá, en lugar de Nínive. Pero todo eso estaba en el plan de Dios, los pasos del justo, porque a veces le viene el mal a uno o cosas semejantes. It was so with Job. Job was the best man in the land in his days. Best man God could find. And yet look what happened to him. He wasn't chastising, he was trying him. He was proving to Satan he had somebody that would believe him in the face of difficulty. Así fue con Job. Él no estaba... Job era el mejor hombre en la tierra en su día, el mejor hombre que Dios pudo encontrar. Y con todo, miren lo que le sucedió. Él no lo estaba castigando, estaba probándolo. Le estaba probando a Satanás que él tenía a alguien que le creería ante cualquier dificultad. So Jonah was the same thing, and we find him on the road down to Nineveh, and he took a ship to Tarshish, and the sea got up, and he was asleep. He told him, tie my hands and feet and throw me out, for I'm the cause of it. And when they threw him out, a big whale was swimming around through the waters, prowling, and swallowed this prophet. Entonces fue igual con Jonás. Lo encontramos camino a Nínive, y tomó una barca a Tarsis, y luego el mar se levantó y él dormía. Les dijo, átenme de manos y pies y arrójenme, pues soy la causa de esto. Y cuando lo arrojaron, una ballena grande nadaba por las aguas, rondando, y se tragó a este profeta. I remember not long ago in Louisville, Kentucky, where I used to live across the river in Indiana. They had a whale over there on a flat car. Recuerdo no hace mucho en Louisville, Kentucky, donde vivía antes al otro lado del río, en Indiana. Tenían una ballena ya sobre un vagón de plataforma. Some little Ricky that had more intelligence than he knew how to control. He said, now you've heard the old fable of the whale swallowing Jonah. Algún Ricky que tenía más inteligencia de la que sabía controlar. Dijo, ahora ustedes han oído la vieja fábula de la ballena tragándose a Jonás. He got a baseball, took it back to the esophagus of the whale, and he said, looky here, said it's a baseball won't even go through it. He said the old fable of Jonah being swallowed by the whale. He said just a fable. Él tomó una pelota de béisbol, la llevó hasta el esófago de la ballena y dijo,
Fíjense aquí, dijo, es una pelota de béisbol. Ni pasa por allí, dijo, la vieja fábula de Jonás siendo tragado por la ballena. Él dijo, solo es fábula. That was too much for me to stand. I said, just a minute, sir. He's beginning to tell how impossible for a man to get into that throat. I said, you failed to read our scripture, sir, and that is not a fable, it's the truth. Eso fue más de lo que yo pude tolerar. Yo dije, un momento, señor. Él lo explicó. Dijo lo imposible que sería para un hombre entrar en esa garganta. Dije, usted falla al no leer la escritura, señor. Y esa no es una fábula, es la verdad. He looked at me and said, who are you? I said, I'm Reverend Branham from just across the river. He said, oh, I see a preacher believes that. I said, with all my heart. Yes. With all my heart. Yes. Él me miró y dijo, ¿quién es usted? Dije, soy el Reverendo Branham. Del otro lado del río, él dijo, oh, ya veo, un predicador que cree eso. Dije, con todo mi corazón, con todo mi corazón. And he said, well, you know, he said, looky here, sir, not disputing and I admire your stand and so forth, but said, scientifically, said, you couldn't put a man's hand hardly in his throat. Y él dijo, pues sabe, dijo, fíjese aquí, señor, no discutiendo, y yo admiro su posición y todo eso, pero, dijo, científicamente, dijo, usted difícilmente le podría meter la mano de un hombre en la garganta. I said, sir, you don't read the scripture right. The Bible said this is a special prepared fish. Amen. God said he prepared a fish. He's a special. Yo dije, señor, usted no lee la escritura correctamente. La Biblia dice que este era un pez especialmente preparado. Es correcto. Dios dijo que él preparó un pez. Era especial. I believe what God says is the truth. This is a special. Switched his nose up and down with his glasses on him two or three times and went on with his lecture. Everybody laughed. His special fish. God prepared a fish to swallow Jonah. My, I believe it with all my heart. Yo creo que lo que Dios dice es la verdad. Este es especial. Hizo un gesto con su nariz, ahí con sus lentes puestos, dos o tres veces, y continuó con su charla. Y todos se rieron. Era un pez especial. Dios preparó un pez para que se tragara a Jonás. Vaya, yo lo creo con todo mi corazón. Now we find out that only he swallowed him. Anything a fish after it eats, it goes right down to the bottom. Feed your little goldfish and watch what happened. They go right down at the bottom of the little container you got them in and rest your little swimmers on the bottom. Their little belly's full, and so they're down there resting. Ahora nos damos cuenta que él se lo tragó. Cualquier cosa, un pez, después que come, baja directo al fondo. Alimente su pececito y mire lo que sucede. Bajan directo al fondo del pequeño recipiente en que están y descansan sus pequeñas aletas en el fondo. Su barriguita está llena y por lo tanto están allá abajo descansando. So when this big fish swallowed Jonah, he must have went down to the bottom to rest. Out of the waves and out of the storm, is looking around through the revival to see what he could find. And the revival on the sea, you know, switching up and down the winds. So he found this preacher and swallowed him and went down to the bottom. Entonces, cuando este gran pez se tragó a Jonás, debía haberse sumergido al fondo para reposar, saliendo de las olas y de la tormenta. Él buscaba entre el avivamiento para ver lo que podía encontrar. Y el avivamiento en el mar, ustedes saben, revolvía los vientos. Entonces encontró a este predicador y se lo tragó. Y bajó al fondo. Now here is Jonah down there, in the belly of this whale, with his hands and feet tied, laying in the vomit of the whale. Ahora Jonás estaba ya en el fondo, en el vientre de esta ballena, con sus manos y pies atados, acostado en el vómito de la ballena. Now, I've often heard people say, I was prayed for last night, and my hands no better, it's still crippled, I still have the stomach ache, my eyes, I don't see good yet. Oh, my. Then holler at Jonah. Ahora, con frecuencia he oído a personas decir, se oró por mí anoche y mi mano no mejora, sigue lisiada. Todavía tengo el dolor de estómago. Mis ojos aún no ven bien. Oh, vaya. Luego critican a Jonás. Ma, if anybody had a case of symptoms, he ought to have had it. If he looked this way, it was a whale's belly. That way, it was whale's belly. Everywhere he looked was whale's belly. Vaya. Si alguien ha tenido un caso de síntomas, debe haberlo tenido él. Si miraba hacia acá, era el vientre de la ballena. Hacia allá, era el vientre de la ballena. Hacia donde miraba, era el vientre de la ballena. And his hands is tied behind him. He was in a whale's belly in the bottom of the sea, probably 40 fathoms deep, in the bottom of the sea. Now talk about symptoms, and then you called him backslid. Tenía sus manos atadas por atrás. Él estaba en el vientre de la ballena, en el fondo del mar, tal vez a 40 brazas de profundidad, en el fondo del mar. Ahora, hablar de síntomas.
¿Y luego ustedes lo llaman descarriado? But you know what he said? They're lying vanities. Yeah. I won't even look at them. But once more will I look to thy holy temple, Lord. ¿Pero saben lo que él dijo? Son vanidades ilusorias. Yo ni siquiera las consideraré. Pero una vez más miraré hacia tu santo templo, Jehová. Now, Jonah knew that when Solomon dedicated the temple, he prayed and said, Lord, if thy people be in trouble anywhere and look to this holy place, then hear from heaven. Ahora, Jonás sabía que cuando Salomón dedicó el templo, él oró y dijo, Señor, si tu pueblo estuviera en problemas en cualquier lugar y mirara hacia este lugar santo, entonces oye desde el cielo. And he had that much confidence in the prayer of a man that backslid, that made a prayer. How much more? There's none of us in that condition tonight. There's none of us that kind of symptoms. And then we look at our symptoms. Y él tuvo toda esa confianza en la oración de un hombre que se descarrió, que había hecho una oración. ¿Cuánto más? No hay nadie entre nosotros en esa condición esta noche. No hay nadie entre nosotros con esa clase de síntomas. Y luego consideramos nuestros síntomas. Why, if he could have that much confidence in a prayer of a man at backslid, and we're asked to look to heaven, where Jesus sits at the right hand of the majesty on high, in a temple not made with hands. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él pudo tener toda esa confianza en la oración de un hombre que se descarrió, y a nosotros se nos pide mirar al cielo donde Jesús se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, en un templo no hecho de manos. He's expecting in there to intercede upon your confession. How much more should we ignore our symptoms? And once more, I'll look to our holy promise, Lord. Oh, my, when we see God on the scene. Se espera que Él interceda allí en base a la confesión suya. ¿Cuánto más debemos nosotros ignorar nuestros síntomas? Y una vez más yo miraría tu santa promesa, Señor. Oh, vaya, cuando vemos a Dios en la escena. Now we find out that Jonah, they said this whale carried him in there for 3 days and nights. Took him all the way back down around, backtracked the course, went over. Ahora nos damos cuenta que Jonás, dijeron que esta ballena lo cargó allá adentro por 3 días y noches. Lo devolvió todo ese recorrido. Se devolvió todo ese trayecto. Fue allá. And now the people of Nineveh have become like they are in the rest of the world now. Their great commercial world, the industry was fishing, and all the men fished, and they worshipped idols. And the whale was the sea god. Y ahora la gente de Nínive habían llegado a ser como lo son hoy en el resto del mundo. Su gran mundo comercial, su industria era la pesca, y todos los hombres pescaban, y ellos adoraban ídolos, y la ballena era el dios del mar. And one day about 11 o'clock, while they were all out there fishing, here come their sea god in, licked out his tongue, and the prophet walked off the gangplank. No wonder they repented. Y un día, como a las 11, mientras todos estaban allá pescando, aquí vino su dios del mar, y desenrolló su lengua, y el profeta salió caminando del planchón. Con razón se arrepintieron. Ajá. See, that was a sign. That was a sign. What was the voice? What was the voice? You see, boys, what I can do? No. Repent, or within 40 days, God will destroy the place. The sign and the voice. The voice that followed the sign. Repent. ¿Ven? Allí estaba la señal. Esa fue una señal. ¿Qué fue la voz? ¿Qué fue la voz? ¿Ven, muchachos, lo que yo puedo hacer? No. Arrepiéntanse o dentro de 40 días Dios va a destruir este lugar. La señal y la voz que siguió a la señal. Arrepiéntanse. He said, and then people that didn't know right hand from the left repented at the preaching of Jonas and a greater than Jonas this year. See? Él dijo, y esa gente que no diferenciaba la mano derecha de la izquierda se arrepintió en la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Ven? And he said, the queen of the south shall rise up in the, her generation with this generation and condemn it because she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon and a greater than Solomon is here. Luego él dijo, la reina del sur se levantará en su generación, con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Now in closing I say this, when God sends a gift to the earth, a signed gift, and the people believe it, that's one of the most glorious ages people ever lived. Ahora, cuando, para cerrar, digo esto.
Cuando Dios envía un don a la tierra, un don como señal, y la gente lo cree, es una de las edades más gloriosas que la gente haya vivido. But when he sends a sign and it's rejected, that generation goes into chaos. It always has. Pero cuando él envía una señal y es rechazada, esa generación entra en caos. Así ha sido siempre. What if the people of America tonight would receive the sign of God in this last days? ¿Qué si la gente de América en esta noche recibiera la señal de Dios en estos postreros días? While we're talking about going to Fort Knox and moving the government down there and digging down into the ground, while them Russian bombs goes maybe 100, 200 yards down the ground and blow it for 150 miles while the concussion go plumb into the lava. Pues se habla de ir al Fuerte Knox y mover el gobierno allá abajo y de cavar bajo tierra, pues esas bombas rusas llegan tal vez a 100 o 200 yardas bajo tierra y estallan alrededor de 150 millas, pues la conmoción alcanzaría directo hasta la lava. You're not safe nowhere on this earth. The only one safety, that's in the arms of Jesus Christ. He's our retreat. Usted no está salvo en ningún lugar en esta tierra. La única seguridad es en los brazos de Jesucristo. Él es nuestro refugio. But what if we tonight as Americans that we all trusted in the gift that God gave us, the Holy Ghost in the last days? Why every nation would fear us like they did in the days of Solomon? Pero, ¿qué si esta noche como americanos si todos confiáramos en el don que Dios nos dio, el Espíritu Santo, en estos últimos días? Pues toda nación nos temería como lo hicieron en los días de Salomón. God gave Solomon a gift and all the whole church, everybody believed it. That was a millennium for the Jews. That's the Old Testament millennium in the days of Solomon. A foreshadow of the millennium to come. The golden age of the Jews. Dios le dio a Salomón un don, y toda la iglesia por completo, todos lo creyeron. Ese fue un milenio para los judíos. Ese fue el milenio del Antiguo Testamento en los días de Salomón. Una vista previa del milenio por venir. La edad dorada de los judíos. Notice nobody started war with them. They feared them. Because they know their God was real, because they had him in their presence. And the people was all one heart and one accord. Fíjense, nadie empezó guerra con ellos. Les temían, porque sabían que su Dios era real, porque lo tenían a él en presencia de ellos. Y la gente estaba toda de un corazón y acuerdo. Well, the fame went everywhere, everywhere. And you hear, oh, what a great thing, great God Israel has, the living God. And his fame went way down in the Sheba. Measure it on the map and see how far it is. Pues, la fama salió por todas partes. En toda parte uno oía, oh, qué gran cosa, gran Dios tiene Israel, un Dios vivo. Y su fama llegó muy lejos, hasta Saba. Mídanlo en el mapa y vean qué tan lejos está. There's a little queen down there that got to hungering in her heart for God. Every time she hears somebody, one of the caravans that come by, she say, have you been through Palestine? Yes. Tell me about that great revival they got going on up there. Había una reinita allá que tuvo hambre en su corazón por Dios. Cada vez que oía de alguien que pasaba una de las caravanas, ella decía, ¿ha pasado usted por Palestina? Sí. Dígame de ese gran avivamiento que están teniendo allá. And everybody would say, oh, it's marvelous. Did you see it? Yes. How is it? Y todos decían, oh, es maravilloso. ¿Lo viste? Sí. ¿Cómo es? Oh, that great God that they serve has come down and living in one of his servants, and they made him king. Why, he can discern, he knows the very thoughts that's in your heart. Oh, ese gran Dios al que ellos sirven ha bajado y vive en uno de sus siervos. Y lo han hecho rey, pues él puede discernir. Él conoce los propios pensamientos que hay en el corazón. And you know, they say that God is the Word, and the Word is God. And the Word discerns the thoughts that's in their heart, and that man's wisdom exceeds anything you ever heard of. He can discern, know even the thoughts that you're thinking about. Oh, it's a wonderful revival they got up there. ¿Y sabe? Dicen que Dios es la palabra, y la palabra es Dios. Y la palabra discierne los pensamientos que tienen en el corazón. Y la sabiduría de ese hombre sobrepasa cualquier cosa de la que usted haya oído. Él puede discernir aún los pensamientos que usted está pensando. Oh, es un avivamiento maravilloso que tienen allá. And you know, faith cometh by hearing the word of God, the promise of God. ¿Y saben? La fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la promesa de Dios. And this little queen got to hunger, and she wanted to go to this revival. Now she had a whole lot to confront her. Y esta reinita tuvo hambre,
y quiso ir a este avivamiento. Ahora ya tuvo bastante que afrontar. Now the first thing, she was a pagan. She'd have to go to her priest to ask if she could leave. She's a queen. She is in dignity, in the celebrity. Pues en primer lugar, era pagana. Tendría que ir a su sacerdote a preguntar si podía ir. Ella era una reina. Era de los dignatarios, de la celebridad. Now, no doubt but what she went up to the high priest and she said, "Great Holy Father, I understand that there is a revival up in Israel and they're having a great time up there." Ahora, no hay duda que ella fue al sumo sacerdote y le dijo, "Gran Padre Santísimo, entiendo que hay un avivamiento en Israel y ellos están teniendo un tiempo maravilloso allá." And their God is living and he's doing great signs and wonders that we've never seen anything like it or heard anything like it. Every caravan I inquire and they say it's wonderful. May I be excused from my denomination to go visit? Y su Dios está con vida y él está obrando grandes señales y maravillas, lo cual nosotros nunca hemos visto nada semejante o escuchado nada semejante. Yo le averiguo a toda caravana y dicen que es maravilloso. ¿Puedo obtener permiso de mi denominación para ir a visitar? I can imagine we're not cooperating in that meeting, so you better stay away from it. Then, you know, man die, but not spirits. See, then we find out that, no, you better stay away from it. We're not cooperating in that. Me lo puedo imaginar. No estamos cooperando en esa reunión. Más vale que no se acerque a eso. ¿Ven? ¿Saben? Los hombres mueren, pero los espíritus no. ¿Ven? Entonces nos damos cuenta de que no, mejor es que no vaya. Nosotros no estamos cooperando en eso. When I look, a Holy Father, I understand. Now look here, if there's anything going on, it'd be going on among us. Our church would have it. Oh my. Here it is here. We'd have it right here. Bueno, pues mire, Padre Santo, yo entiendo. Pues mire, si algo estuviera aconteciendo, acontecería entre nosotros. Nuestra iglesia lo tendría. Oh, vaya. Y sí, aquí es. Aquí. Nosotros. Nosotros tendríamos eso aquí mismo. I can hear that little queen say, "Rise up, I like her spunk." She raised up and said, "I've seen these idols standing here for years. I've heard you standing behind the pulpit and preaching about some god that was, some god that was." Puedo oír a esa reinita decir, al ponerse de pie, "A mí me gusta su chispa." Ella se puso de pie y dijo, "He visto a estos ídolos aquí por años. Lo he oído usted detrás del púlpito y predicar de algún dios que existió, algún dios que fue." My great-great-grandmother heard the same story and not be a move in no time. They tell me they got a living God that's living among them. Something that's genuine. I want to see it. Mi tatarabuela escuchó la misma historia y en ningún momento ha habido un movimiento. Me cuenta que tienen un Dios viviente que vive entre ellos. Algo que es genuino. Yo quiero verlo. Now look, if you go, you know what you're going to do? You're associating yourself with a bunch of people, you know, they got all this opening Red Seas and all that kind of stuff. You better not go up there, because if you do... Ahora mire, si va, sabe lo que hará. Estará asociándose con una cantidad de gente, usted lo sabe. Usted sabe que ellos tienen todo esto de abrir el Mar Rojo y toda esa clase de cosa. Más le vale que no vaya allá, porque si lo hace... Well, I'm going anyhow. We'll take your name right off the book. Well, take it off the book. When a person goes to hungering and thirsting for God, there's no book in the world can hold them because they're after a book. Pues iré de todas maneras. Quitaremos su nombre del registro. Pues quítelo del registro. Cuando a una persona le llega el hambre y la sed por Dios, no hay libro en el mundo que pueda retenerlos. Pues vienen según un libro. Take my name off if you want to. I'm going anyhow. I hear that that's a living God's got reality. I'm going to find out about it. So you just might as well get my name off of it. Quite mi nombre si quiere. De todas maneras voy a ir. Oigo que ese es un Dios vivo, tiene realidad. Iré para averiguar, pues da igual que quite de allí mi nombre. Now, she had a lot to confront her. Now remember, she made up her mind. She got all the scrolls to read what Jehovah was. Now there's a smart woman. Ahora ya tuvo mucho que afrontar, pues recuerden, estaba decidida. Ella consiguió todos los pergaminos para leer acerca de lo que era Jehová. Ahora, allí está una mujer inteligente. Don't go on somebody else's presumption. Just go what the Bible says he is. Take what he says he is. Find out what he is if he lives or not. Not what some scholar has said about it, but what he said himself about himself. What he promised. No se guíen ustedes por lo que algún otro se supone. Guíense solamente por lo que la Biblia dice que él es. Acepten lo que él dice al respecto. Averigüen lo que él es, si él vive o no. No lo que algún erudito ha dicho de eso, sino lo que él, propiamente, ha dicho de sí mismo, lo que él prometió.
And she began to read. Now, she had a real good idea. She said, I'm going to pack up a lot of gifts, and I'm going to take it. And if it's the truth, I'll support it. If it is the truth, I can bring my money back. Y ella comenzó a leer. Ahora, tenía una muy, muy buena idea. Ella dijo, voy a empacar bastantes presentes y los voy a llevar. Y si esa es la verdad, lo apoyaré. Si no es la verdad, puedo regresar con mi dinero. She could teach Pentecostal people something. Supporting radio programs that laugh at the very thing that you believe in, and yet you support it. Ella pudiera enseñarle algo al pueblo pentecostal. Apoyan programas radiales que se burlan de la propia cosa que ustedes creen, y aún lo apoyan. I'll keep still on that. You know enough about that anyhow. That's your preacher's business. Notice, but that's a shame. Dejan que sus... Bueno, no diré nada de eso. Ustedes de todas maneras saben lo suficiente al respecto. Es ese asunto de sus predicadores. Fíjense, pero eso es una infamia. She said, if it isn't real, I'll bring them gifts back. So she packed them up on a camel. Remember, look what confronted her. She had a long distance. You know how it takes, she had to go by camel. Ella dijo, si no es real, regresaré con mis regalos. Así que los cargó sobre un camello. Recuerden, miren lo que ella enfrentaba. Le esperaba un largo camino. ¿Saben cuánto tarda? Ella tenía que ir en camello. You know how long it takes? It takes 90 days, 3 months, on the back of a camel, not in an air-conditioned Cadillac. No, 3 days in the back of a camel. ¿Saben cuánto tarda? Tarda 90 días, 3 meses sobre el lomo de un camello, no en un Cadillac con aire acondicionado. No, 3 días y sobre el lomo de un camello. No wonder Jesus said she'll raise in the judgment when this generation condemned. There's people in Birmingham would walk across the street to see the same thing. Right. Buses, streetcars, airplanes, and everything else in our day. Con razón Jesús dijo, ella se levantará en el juicio con esta generación. La condenará. Hay personas en Birmingham que no atravesarían la calle para ver lo mismo, habiendo buses, carros, aviones y cuanta cosa más en nuestro día. No wonder when they rise up, they'll condemn this generation. Amen. Yes, sir, for greater than Solomon is here, the Holy Ghost himself. Con razón, cuando se levanten, condenarán a esta generación. Sí, Señor, pues uno mayor que Salomón está aquí, el Espíritu Santo mismo. Notice, we find out. Then there's another thought. Look, now Ishmael's children was on the desert, and they were fleet riders, and robbers. Fíjense, nos damos cuenta. Luego que hay otra cosa para considerar. Miren, y ahora los hijos de Ismael estaban en el desierto y andaban en bandos a caballo. Vaya, y ladrones. Well, she had all that money on there. What? Her little band of eunuchs, guards that she had and a few maids, they just cut, chop them right down, take that treasure and go on like nothing. Pues, ella con todo ese dinero allí, que su pequeño grupo de eunucos, guardias que tenía y las pocas siervas, ellos sencillamente cortarían, los degollarían y se tomarían ese tesoro y se irían como si nada. But you know, there's something about when your heart begins to hunger to find a reality of God, there's no danger in the way. You don't see any danger. You don't see any failure. Pero saben, hay algo que sucede cuando su corazón comienza a hambrear por encontrar una realidad de Dios. No hay peligro en el camino. Uno no se percata del peligro. Uno no ve ningún fracaso. You say, well, I get well. There's no question in your mind. Amen. Genuine faith anchors itself. There's nothing going to move it. Stays right there. Usted dice, pues será que sanaré? No cabe duda en su mente. Cuando la fe genuina se ancla, nada la moverá. Permanece allí. She never thought about the danger laid ahead. There's one thing she had, one objective she had, one thing she wanted to achieve. And her motives was right, so she went to reach it. For her heart was hungering and thirsting. Blessed are they that hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. That's right. Ella nunca consideró el peligro que había por delante. Había algo que ella tenía, un objetivo que tenía, una cosa que ella quería lograr, y sus motivos eran correctos. Entonces se propuso alcanzarlo, pues su corazón tenía hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es correcto. Watch her now, as she starts out across the desert, probably traveling at night, resting in the daytime under some oasis, reading those scriptures. Finally, she arrived at the porch of Solomon. When she did, out in the court, she unloaded her camels and set up her tent.
Observen la hora mientras sale a cruzar el desierto, probablemente viajando de noche, descansando en el día bajo algún oasis, leyendo esas escrituras. Finalmente ya llegó al pórtico de Salomón. Cuando llegó afuera en el atrio, ella descargó sus camellos y levantó su tienda. Now, she didn't come like some people. Some people say she is the, here's the 1964 version of it. I hear they're doing, they say the Lord's doing this. I'll go down, and the first word said against what I believe, right out the door, I'll go. See? Ahora, ya no vino como algunas personas. Algunas personas hoy. Ella no es, aquí está la versión 1964 de eso. He oído que están teniendo el, dicen que el Señor lo está haciendo. Voy a ir, y a la primera palabra dicha en contra de lo que yo creo, por la puerta me marcho. ¿Ven? ¿Ven? But not her. She brought the word and sat down. She's going to stay there until she was actually convinced. Amen. She wasn't going to check her own ideas. She's going to check the word. Yes. Pero ella no. Ella trajo la palabra y se sentó. Iba a permanecer allí hasta estar realmente convencida. Ella no lo iba a comparar según sus propias ideas. Iba a compararlo en la palabra. So she went in, I imagine the first day she sat down, way back in the back, and the trumpets sound, the bells tolled out, and all the singers went to singing, the Ark of the Covenant was there at the place, and Pastor Solomon came out, sat down. Entonces ella entró. Me imagino que el primer día ella se sentó a lo lejos en la parte de atrás. Y tocaron las trompetas, las campanas sonaron y cantaron todos los cantores. El Arca del Pacto estaba allí en ese lugar. Y el pastor Salomón salió, se sentó. She said, "Now I'll see if we're the gods and a man or not." So she watched, and every case began to move. Oh, what a wonderful thing! Nothing was hid. Ella dijo, "Ahora veré si Dios está en ese hombre o no." Así que observó, y cada caso empezó a pasar. Oh, qué cosa más maravilloso! Nada fue oculto. So she got her prayer card, you know, waited. So as it was, as she come up in the line, finally, day after day, she waited. She grew more interest all the time as the revival went on. My, her heart was hungry. Entonces ella recibió su tarjeta de oración, ustedes saben, y esperó, por así decirlo. Y ella, mientras se acercaba en la línea, finalmente había esperado día tras día. Ella se interesaba cada vez más a medida que avanzaba el avivamiento. Vaya, su corazón tenía hambre. After a while, she got before Solomon. And the Bible said there wasn't nothing. But what Solomon revealed to her, discernment. Pasado un rato, ella llegó delante de Salomón. Y la Biblia dice, no hubo nada que Salomón no le revelara. Discernimiento. And there was Jesus standing, the God of Solomon. Amen. A greater than Solomon is here. Amen. And they said, show us a sign, master. Y aquí estaba Jesús de pie, el Dios de Salomón. Más que Salomón está en este lugar. ¿Ven? Y ellos dijeron, muéstranos una señal, maestro. Greater than Solomon is here, and the queen of the south come from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. Más que Salomón está en este lugar, y la reina del sur vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. And we've had 2,000, yeah, 2,800 years since then of Bible history. And tonight, a greater than Solomon is here, with the promised word of this day, and still we mope right along. Y nosotros hemos tenido 2,000, sí, 2,800 años desde entonces de historia bíblica. Y en esta noche, uno más que Salomón está en este lugar, con la palabra prometida de este día, y aún andamos abatidos por ahí. No wonder she'll stand in the day of judgment and condemn Birmingham, United States, all the rest with her testimony. For her heart was hungering to see God, and she stayed till it was over. Con razón ella se parará en el día del juicio y condenará Birmingham, Estados Unidos, a los demás con su testimonio, pues su corazón tenía hambre por ver a Dios, y ella se quedó hasta que concluyó. What did she say then after she seen the real thing happen? You know what she said? She, after Solomon revealed to her what was in her heart, ¿qué dijo ella después de haber visto acontecer lo real? ¿Saben lo que dijo? Ella, después que Salomón le reveló lo que había en su corazón. Why, she said, all that I ever heard, and even more than, but why, it had been done on her then. She'd seen what somebody else had said about it, but it was her turn then. Her secret had been revealed to her. Pues dijo, es todo lo que oí, aún es más.
¿Por qué? Había sido obrado en ella misma. Ella había visto lo que otros habían dicho al respecto, pero entonces le tocó su turno. Lo de ella, su secreto le había sido revelado. And she said, it's greater. And she said, even blessed are the man that's with you, that sees this all the time. Yes. The man that stands here and sees these things all the time, blessed are they. Y ella dijo, es aún más. Y dijo, sean benditos aún los hombres contigo que ven esto continuamente. Los hombres que se paran aquí y ven estas cosas continuamente, benditos son. And she seen the way he went up to the house of the Lord. She became a believer and promised to rise in the last days and condemn these generations as it was in the days of Solomon and as the days of Jonas and so forth. She'll rise in this day and condemn in the resurrection the people that's lived in this day. Y vio la manera que él subía a la casa de Jehová. Ella llegó a ser creyente. Y le fue prometido levantarse en los postreros días y condenar a estas generaciones, como fue en los días de Salomón y como en los días de Jonás y demás. Ella se levantará en este día y condenará en la resurrección a la gente que ha vivido en este día. Far greater than Solomon is here. The Holy Spirit himself is here. The creator of the heavens and earth is here, identifying himself with his people with the same kind of a gift. Pues, he aquí, más que Salomón está en este lugar. El Espíritu Santo mismo está aquí. El Creador de los cielos y la tierra está aquí, identificándose él mismo con su pueblo, con la misma clase de don. Exactly like it was in Christ, him doing it, like it was in Solomon, him doing it, like it was in the prophets and him doing it, like prophesied for the last days. We haven't had it for hundreds and hundreds of years. Exactamente como fue en Cristo, Él haciéndolo, como fue en Salomón, Él haciéndolo, como fue en los profetas y Él haciéndolo, como fue profetizado para los últimos días. Y no hemos tenido eso por cientos y cientos de años. And as it was just before his first coming, they had no discernment for hundreds of years, and there come on the scene and somebody introduced the Messiah and promised the next thing coming right along in the last days as it was then. Y como fue justo antes de su primera venida, ellos no habían tenido discernimiento por cientos de años. Y allí vino a la escena y alguien introdujo al Mesías y prometió lo siguiente que vendría para los postreros días, igual como fue allá. Here we are in the last days, signs that he promised would happen, the world situation, just the way it's supposed to be, the immorality of the world and everything that we got, just in position, and the Holy Spirit right in the position, doing exact. Oh, it's a wonderful thing. Hallelujah. To know that we serve a real God. Aquí estamos en los postreros días, señales que él prometió que acontecerían, la situación del mundo así como se supone que debe estar, la inmoralidad del mundo y todo lo que tenemos justamente en posición, y el Espíritu Santo justamente en posición, obrando exactamente. Oh, es una cosa maravillosa saber que servimos a un Dios real. I feel like telling something now. I've told it before, but I think I feel led to say it again. As everybody knows, I hunt. Not so much for the game, I like to be in the woods. Me siento guiado a decir algo ahora. Lo he relatado antes, pero pienso, me siento guiado a decirlo otra vez. Como todos saben, yo cazo. No es tanto por la cacería. Me gusta estar en el bosque. My mother was a half-breed, you know that. My mother was a half-Cherokee Indian. Her mother drawed the pension, see, in Tennessee. So now we find out that in that, I love to hunt in my conversion, never take, because my first Bible was the woods. Mi madre era mestiza. Ustedes lo saben, mi madre era mitad india Cherokee. La madre suya recibía la pensión, ¿ven? En Tennessee. Entonces ahora nos damos cuenta por eso que me encanta la cacería. Y la conversión nunca me lo sacó, porque yo, mi primera Biblia fue el bosque. I could see a flower, how it died. A little seed laid in the ground and rotted. Everything was gone. But the next year, there was nothing you could find. Podía ver una flor, cómo moría, la semillita quedaba en el suelo y se descomponía. Desaparecía completamente, pero al próximo año no quedaba nada que encontrar. You could take that handful of dirt to the laboratory. Not a chemist in the world could find that germ of life in there. But it lived again when the sun come up. It lived again. That let me know there was a life, death, burial, resurrection. Uno podría llevar ese puñado de tierra al laboratorio. No hay un químico en el mundo que pudiera hallar ese germen de vida allí. No obstante, volví a vivir cuando salía el sol. Volví a vivir. Y eso me dio a saber que había una vida, muerte, sepultura, resurrección.
I see the sun rise in the morning. It's a little baby born. At 8 o'clock, it starts to school. It's at around about 10 o'clock, it's out of college then. And then at noontime, it's in his strength. 2 o'clock, it's 55 years old. And then along about 4 o'clock, it's getting 80, 85. It's gone. It served God's purpose. Yo veo salir el sol en la mañana. Es un bebé recién nacido. Para las 8, comienza el colegio. Es como para las 10 que entonces sale de la universidad. Y entonces para el mediodía está en todo su vigor. A las 2, tiene 55 años. Y entonces ya para las 4 está llegando a los 80, 85. Desaparece, sirvió al propósito de Dios. But what? If it served God's purpose, is that the end of it? No, it rises up again the next morning to testify there is birth, life, death, resurrection. ¿Pero qué? Si sirvió al propósito de Dios, ¿será ese el fin? No, vuelve a salir a la mañana siguiente para testificar que hay un nacimiento, vida, muerte, resurrección. But first thing, a seed planted in the ground, if it isn't germatized, it will not come up. It's got to serve God's purpose in order to come up, and so do we. Pero lo primero, una semilla sembrada en la tierra, si no es germinada, no saldrá. Tiene que servir al propósito de Dios para poder levantarse. Y así es con nosotros. We are a germatized seed in the ground. We must serve God's purpose or we'll never come up in that first resurrection. Come up for judgment in the last. Nosotros somos una simiente germinada en la tierra y debemos servir al propósito de Dios o jamás nos levantaremos en esa primera resurrección. Nos levantaremos para juicio en la última. It's like a hybrid corn. It comes up long enough to take its judgment of the sun and dies and goes back and that's all of it. Exactly right, but the real seed lives again, produces itself. Es igual como el maíz híbrido. Se levanta el tiempo suficiente para recibir su juicio del sol y muere y regresa y no es más. Exactamente correcto. Pero la verdadera semilla déjala, vuelve a vivir, se produce ella misma. Look at the sap in a tree. Before any frost falls or anything else, that tree, some nature somewhere gets a hold of it and says, run down to the bottom of the tree, right quick, get down in the ground, because there's a frost coming. And if it don't, it'll kill the tree. Miren la savia de un árbol. Antes de venir cualquier helada o lo que sea, ese árbol alguna naturaleza en algún lugar se apodera de ella y dice, baja la parte más baja del árbol, rápido, baja la tierra porque viene una helada. Y si no lo hace, eso mata el árbol. And hides down there until all the freeze is over and then comes right back up again. Some intelligent doesn't. You know what intelligent that is? Y así se esconde allá abajo hasta que pasa toda la helada. Luego vuelve a subir. Alguna inteligencia lo hace. ¿Saben qué inteligencia es esa? You explain that to me. What intelligence makes that tree go down, hide itself and come back up? And I'll tell you the intelligence that tells me who you are and where you come from, what you've done and where you're going. And that's the same thing because it's the same God. Sure, exactly. It's God that does those things. Ustedes explíquenme eso. ¿Qué inteligencia hace que ese árbol baje? Se esconde y vuelva a subir, y yo les diré de la inteligencia que me dice quiénes son ustedes y de dónde vienen, lo que han hecho y a dónde van. Y esa es la misma cosa, porque es el mismo Dios. Seguro, exactamente, es Dios que hace esas cosas. Now I remember, friends, one day I was a hunting. Well, I used to go hunting up in the North Woods. Now I hunted with a friend that I loved to hunt with him. He's kind of a part of an Indian too. It's Bert Call. Ahora recuerden, amigos. Un día estaba cazando donde iba a cazar antes, allá en los bosques del norte, y cazaba con un amigo, y me encantaba cazar con él. Él también era parte indio, y él era Bert Call. And he's a fine man. A man might be sitting right here now for all I know. He comes down south here all the time. He was a great hunter. You never had to worry about him. He doesn't go get lost. Y él es un buen hombre. El hombre pudiera estar sentado aquí ahora, hasta donde sé. Él baja aquí al sur constantemente, y él era un gran cazador. No había que preocuparse por él. No iba a perderse. We'd hunt together and we knowed each other, but he is the cruel hardest man I ever met in my life. He would shoot fawns just to make me feel bad, because I didn't like to see kill little fellows. Cazábamos juntos y nos conocíamos, pero era el hombre de corazón más cruel que jamás haya conocido en mi vida. Él le disparaba a los cervatos solo para hacerme sentir mal, porque no me gustaba verte matar a los pequeñitos. It's all right to kill a fawn now if the government says so. I was game warden for years and I'm still a conservationist. I believe in animals and I believe in conservation. Está bien matar un cervato si el gobierno se lo permite. Yo fui guardabosques por años y sigo abogando por la conservación. Yo creo en animales y creo en conservar.
And let them just if you let them keep on going on, they're puttier to eat. If you don't eat some of them out, then they'll take a disease and die out or starve to death. But just what the law says, they know how to handle that. Let them take care of it. Y solo dejarlos, si uno los deja procrearse mucho, han sido puestos aquí para que se coman. Si uno no se come algunos, luego contraerán una enfermedad y morirán, o se morirán de hambre. Pero solamente es lo que diga la ley. Ellos saben cómo manejarlo. Dejen que ellos se encarguen de eso. But Bert would kill him just to be mean. Just to see me feel bad about it. He said, Billy, you're a good preacher, or a good hunter, but trouble of it is, you're too much of a preacher. You're too chicken-hearted. I said, Bert, you're just cruel, that's all. And we go on. Pero Bert los mataba solo para ser malo, solo para verme sentir mal, por eso. Él decía, Billy, eres un buen predicador o un buen cazador, pero el problema es que tienes demasiado de predicador. En el corazón eres muy gallina. Y le dije, Bert, simplemente eres cruel, no es más. Y continuábamos. One day I went up, I had to work late, and it was a little getting late in the season. And a white-tailed deer, I don't know where he had me here or not. Oh, my. You talk about Houdini, you've been an escape artist. They're better than he. Un día fui allá. Sucedió que el trabajo me retrasó y la temporada había avanzado. Y el venado de cola blanca, no sé si ustedes lo tengan aquí o no. Oh, vaya, usted me habla de Houdini como un artista del escape. Ellos le ganan. So, it was late in the season, they'd been shot at a few times. And we started one morning, about 6 inches of snow, started up across the presidential range. And we take some, always take hot chocolate and a sandwich. Entonces, la temporada había avanzado, ya les habían hecho algunos disparos. Y salimos una mañana, como en 6 pulgadas de nieve, salimos por el cerro presidencial. Y llevábamos algo, siempre llevábamos chocolate caliente y un emparedado. About noontime, if we didn't get deer, then we'd separate in the mountains and come back and get in sometime 9 or 10 o'clock that night. If we got a deer, we hung him up. We know where we were at, and we'd come back and get him. Y como al mediodía, si no cazábamos un venado, entonces nos separábamos en las montañas y nos devolvíamos. Regresábamos a eso de las 9 o 10 esa noche. Si cazábamos un venado, lo colgábamos. Sabíamos dónde estábamos y regresábamos por él. So that morning we went up, and so before I left, he said, Hey, Billy, I got something for you this year. And I said, What is it? He reached down his pocket and pulled out a little whistle, something about the size of this, and he blew it. It sounded like a fawn calling for its mammy. You know, the little baby deer calling for its mammy. Entonces esa mañana subimos, y pues, antes de salir, él dijo, Oye, Billy, te tengo algo este año. Y le dije, ¿qué es? Él metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño silbato, algo como del tamaño de esto, y lo sopló y sonó como un cervato bramando por su madre. Ustedes saben, el venado cachorrito llamando por su madre. I said, Bert, you wouldn't be that cruel, would you? He said, oh, you chicken-hearted preachers, you're all alike. Dije, Bert, no serás tan cruel, ¿verdad? Él dijo, oh, predicadores corazón de gallina, todos son iguales. So we started up the hill, along about 11 o'clock, is an opening about the size of this room, maybe a little larger. Empezamos entonces a subir el cerro, y como a las 11, él había un descubierto como del tamaño de este cuarto, tal vez un poco más grande. And we hadn't even seen a track. There was moonlight, they were feeding at night, and it's hard to find them. They just stayed hid, laid down. And so under the brush and back in the deep timber, and they'd paw down, eat moss, and forget it. Y no habíamos visto ni una huella. Había luz de la luna, y ellos se alimentaban de noche, y estaban simplemente, y es difícil encontrarlos. Simplemente permanecían escondidos, echados, y debajo de la maleza y atrás entre los árboles, y con las patas bajaban y comían musgo. Y olvídelo. So then we would, I come to this little opening there, and he sat down. I thought his bank of snow there drifting. I thought he's going in his pocket like this to get out this little thermos bottle and take a drink of his chocolate, and we'd eat our dinner and then separate and we'd go back across the ranges. He'd go one way and me the other. Entonces nosotros llegué a esta pequeña abertura allí y él se sentó. Pensé que él iba en un banco allí de nieve, un ventisquero. Y pensé que él alcanzaría en su bolsillo de esta manera para sacar este pequeño termo y beber de su chocolate. Y nos comeríamos nuestra cena y luego nos separaríamos y regresaríamos atravesando los cerros. Él iría en una dirección y yo en la otra. But when he did, I started reaching to get my sandwich because I was getting a little hungry. I set my gun down against the tree and reached back my sandwich. I looked at him. He looked up at me. Pero cuando lo hizo, yo empecé a sacar mi emparedado. Sentí un poco de hambre y recosté mi rifle contra el árbol y di la vuelta hacia mi bolso y lo miré. Y él levantó la mirada hacia mí. He had eyes just like a lizard anyhow. You know, I'm like women paint their eyes today. You know, that funny looking dog like look on them. And then had all painted up like that. Well, that's the way his eyes look, kind of like a lizard, kind of slant like. Y como fuera,
Él tenía ojos como de lagartija, ustedes saben, como las mujeres se pintan hoy los ojos. Ustedes saben, esa apariencia extraña como de perro que tienen, y luego todas pintadas de esa manera. Bueno, así lucían sus ojos, como de lagartija, algo como alargados. He looked up at me and I thought, what's he got on his mind? He reached out and brought out this little whistle. And I thought, I said, Bert, aren't you ashamed of yourself? Él levantó la mirada hacia mí y pensé, ¿qué tendrá en mente? Metió la mano y sacó este pequeño silbato y pensé, yo dije, Bert, ¿no te avergüenzas de ti mismo? And he blew it. And when he did, just about 30 yards, or hardly so far, a big doe stood up. Now the doe is a mama deer. That was her baby calling. Y él lo sopló. Y cuando lo hizo, como a 30 yardas, ni a eso, una gama grande se levantó. Ahora, la gama es la sierva madre. Ese era su bebé llamando. He blew the whistle. She jumped up. Now, she wouldn't have done that, but no means. She knew we were there. But her baby was in trouble. And he looked at me in them lizard eyes again. I seen him move the safety down on a 30-06 rifle. He was a dead shot. Oh, he was a good one. Él sopló el silbato. Ella se levantó de un salto. Ahora ella de ninguna manera hubiera hecho eso. Sabía que estábamos allí, pero su bebé estaba en problemas. Y él me miró esos ojos de lagartija otra vez. Lo vi bajar el seguro en su rifle calibre 30-06. Él era de puntería mortal. Oh, sí que era bueno. And he blew the whistle again, and that old mother deer walked right straight out in that opening. Now, brother, that's unusual. They wouldn't do that. First thing, she wouldn't have got up. If she would, she went the other way, and here she was, walked right out in the opening, and she knew we were there. Y sopló el silbato de nuevo, y ese venado madre veterana salió caminando allí directo a ese claro. Ahora, hermano, eso es inusual. Ellos no harían eso. En primer lugar, ella no se hubiera levantado. Si lo hubiera hecho, hubiera ido en la otra dirección. Y aquí estaba ella, salió caminando allí directo al descubierto, y ella sabía que nosotros estábamos allí. And as soon as the safety clicked on that gun, she turned and looked right at the hunter. Instead of running, she just stood there, her big ears, her eyes wide open, her ears sticking up, and she was looking around. What was it? She was a mother. That was her baby. Her baby was in trouble. The little fellow was crying like a little fawn. Y tan pronto el seguro hizo clic en ese rifle, ella se dio vuelta y miró directo al cazador. En lugar de correr, ella se quedó allí parada, sus orejas grandes, sus ojos bien abiertos, sus orejas paradas. Y ella miraba alrededor. ¿Qué fue? Ella era una madre. Ese era su bebé. Su bebé estaba en problemas. El corderito, el pequeñito lloraba como un cervatito. She wasn't a hypocrite. She wasn't putting on something. She was genuine. She was born a mother. That's what she was, a mother. Ella no era hipócrita. Ella no fingía algo. Ella era genuina. Ella nació una madre. Eso es lo que era, una madre. And he leveled that gun down. I thought, how can you do it, Bert? How can you? I couldn't look at it. I turned my back. I thought, Lord God, how can a man be that cruel-hearted to blow that faithful heart of that mother looking for her baby? Y él niveló ese rifle. Pensé, ¿cómo puedes hacerlo, Bert? ¿Cómo eres capaz? No pude mirar eso, di la espalda. Pensé, Señor Dios, ¿cómo puede el hombre ser tan cruel de corazón para hacer pedazos el corazón fiel de esa madre buscando su bebé? And coax her out there, deceive her, and bring her out there, and then I know he's such a dead shot, he'd blow that sacred heart of hers plumb through the other side of her. And her a mother, she would actually come because that was her baby. Y sonsacarla a salir. Engañarla y hacerla salir allí. Y luego yo sabía que él era de un tiro mortal, que le atravesaría su corazón sagrado hasta el otro lado. Y ella era una madre. En realidad vino porque ese era su bebé. And talk about a sign, that was one of it, of loyalty. Because something was on the inside. She was a mother. Hábleme de una señal. Esa era una, de fidelidad. Porque por dentro había algo. Ella era madre. And I turned my back. I said, Lord God, how can a human being be that cruel to do a thing like that? And I waited and I waited, and the gun never fired. I thought, any minute I hear the gun go off, and it 180 grain bullet mushroom and blow her heart plumb through her. Y le di la espalda. Dije, Señor Dios, ¿cómo puede un ser humano ser tan cruel para hacer algo así? Y esperé y esperé, y el rifle nunca disparó. Pensé que en cualquier momento escucharía el disparo del rifle. Y sucedió que él... Una bala de 180 granos expandiéndose le sacaría el corazón en pedazos a ella. And I thought,
Why didn't it go off? I was standing this way with my eyes closed praying, and when I turned my head to look, the gun barrel was going like this. Lord. And I looked at it a few minutes, wiggling the gun barrel. Y pensé, ¿por qué no disparó? Y yo estaba parado hacia este lado, con los ojos cerrados, orando. Y di vuelta para mirar. El cañón del rifle se movía así. Y miré eso por unos minutos, el cañón del rifle temblándole. They turned up and looked in those lizard eyes and took another look. The tears was rolling down his cheeks. He threw the gun on the ground and said, Billy, I've had enough of it. Lead me to that Jesus that you're talking about. Él levantó el rostro y miró, y esos ojos de lagartija habían cobrado otra apariencia. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Él arrojó el rifle al suelo, dijo, Billy, estoy harto de esto. Guíame a ese Jesús del cual hablas. What was it? Right there on that bank of snow, I led that cruel-hearted man. He's a deacon in a church now. What was it? He saw something real. Something genuine. Something it wasn't some theology or some historical something. He saw God in reality. That's what brought him. ¿Qué fue? Allí mismo en ese banco de nieve yo guié a ese hombre de corazón cruel. Él ahora es diácono en una iglesia. ¿Qué fue? Él vio algo real, algo genuino, algo que no era una teología o alguna cosa histórica. Él vio a Dios en una realidad. Eso fue lo que lo trajo. Oh, how many in here would like to be the kind of much of a Christian as that dear was a mother? Sure, with a real experience in the face of death. I mean, let us bow our heads. Oh, ¿a cuántos aquí les gustaría ser de la clase, tan cristianos como ese venado fue madre? Seguro, teniendo una experiencia genuina al encarar la muerte, es lo que quiero decir. Inclinemos nuestros rostros. Heavenly Father, the hour is late, and the people are attentive, they're nice, and they're listening. This little story now, Lord, I remember that cold November day standing up there, and the wind's kind of blowing across the mountain. Padre Celestial, la hora es tarde, y el pueblo está atento, son amables y están escuchando. Y ahora esta pequeña historia, Señor, de... Puedo recordar ese día frío en noviembre, parado allá y los vientos soplando por la montaña. I can see them glistening tears running down them bearded cheeks when he helped me with the leg and cried. Said, Billy, you talk to me about someone that's love, and I see some reality here. Puedo ver brillar esas lágrimas rodando por esas mejillas barbadas. Cuando él me agarró del pantalón y lloró y dijo, Billy, me has hablado acerca de alguien que es amor. Y yo aquí veo una realidad. There's something in that deer that drove her out there, Lord. There's a real motherhood in there. It was a real sign that there was genuine love and motherhood. Hay algo en ese venado que la llevó a salir allí, Señor. Y es una maternidad genuina en ella. Fue una verdadera señal de que había amor genuino y una maternidad. Oh God, let thy word speak tonight. Genuine, genuine Holy Spirit. Not something that's emotional, enthusiastic, which it is also, but something that's real by the word made manifest. Oh Dios, que tu palabra hable esta noche. Lo genuino, el Espíritu Santo genuino. No algo que sea emocional, por entusiasmo, lo cual también lo es, sino algo que es real, por la palabra hecha manifiesta. The word sharper than a two-edged sword and discerns the thoughts that's in the heart, which you identified all your prophets when you were on earth. You call them gods. You said you call those who the word of God came to gods. Then how can you condemn me when I say I'm the Son of God? La palabra. Más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos que hay en el corazón, por lo cual identificaste a todos tus profetas cuando estuviste sobre la tierra. Los llamaste dioses. Tú dijiste, vosotros llamáis a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dioses. Entonces, ¿cómo podéis condenarme cuando yo digo que soy el Hijo de Dios? Oh, Lord, the world knows its own. It's been blind all the years. I pray tonight, Father, that you'll open the eyes of people and let us tonight become real Christians and real believers, for a greater than Solomon is here, a greater than all the prophets is here, the Son of God himself is here in the form of the Holy Ghost. Oh, Señor, el mundo conoce a los suyos. Ha estado ciego tantos años. Y oro en esta noche, Padre, para que abra los ojos de la gente
y esta noche nos permitas llegar a ser verdaderos cristianos y verdaderos creyentes, pues he aquí más que Salomón está en este lugar. Uno más que todos los profetas está aquí. El Hijo de Dios mismo está aquí en la forma del Espíritu Santo. Promising yet a little while and the world won't see me no more. The word cosmos, the world order won't see me no more. Yet ye shall see me, for I will be in you even to the end of the world. Prometiendo un poco, todavía un poco, y el mundo no me verá más. La palabra cosmos, el orden mundial, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Father, you say you're the same yesterday, today, and forever, and we know it is the truth. Oh, I pray, God, that you'll have mercy tonight. Y Padre, tú dices que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sabemos que es la verdad. Oh, yo oro, Dios, que tengas misericordia esta noche. And while we have our heads bowed, I wonder... Tonight, with our heads bowed, would anybody that be honest with God now in His presence, before you've seen anything happen, but yet you know in your heart that you're not as much a genuine Christian as that deer was a mother. Y estando con los rostros inclinados, me pregunto, esta noche, teniendo los rostros inclinados, ¿habrá alguien que, ahora sean sinceros con Dios, están en su presencia, antes de que ustedes vean algo acontecer, pero saben en su corazón que no son cristianos tan genuinos como ese venado fue madre? And the reason she was a mother is because she was born a mother. She couldn't help being that. She was born a mother. Y la razón que ella fue madre es porque nació madre. Ella no podía evitar ser lo que era. Ella nació madre. And now, if you are not born, if you ain't got that same love for Christ, regardless of what anybody says, you believe Him. He's the same yesterday and forever. And you would like to have that kind of Christian love in you as that mother love produced for her. Would you, with your heads bowed, everybody now and every eye closed, raise up your hand, say, pray for me, Brother Branham, and I'll certainly do it. Y ahora, si usted no ha nacido, si no tiene ese mismo amor por Cristo, no importa lo que cualquiera diga, usted créale a Él. Él es el mismo ayer y por los siglos. Y a usted le gustaría tener esa clase de amor cristiano por dentro, como ese amor de madre produjo para ella. Con sus rostros inclinados, todos ahora y todo ojo cerrado, ¿levantarían la mano? Digan, ore por mí, hermano Branham, y con gusto lo haré. God bless you, brother. God bless you. Oh, my, look around on the floor. Up in the balconies, all across. Don't be ashamed. If you're ashamed of him here, he said, I'll be ashamed of you before the Father. The Holy Angel. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Oh, vaya. Miren alrededor por el salón, arriba en los balcones, por todo el lugar. No se avergüencen. Si se avergüenzan de él aquí, él dijo, yo me avergonzaré de allá de ustedes delante del Padre y los santos ángeles. You're in his presence now. He's here. He's absolutely here. The great Holy Spirit, that pillar of fire that was with Moses, is right here. Ahora están en su presencia. Él está aquí. Él absolutamente está aquí. El gran Espíritu Santo, esa columna de fuego que estuvo con Moisés, está aquí mismo. Remember, when he's here on earth, he said, I come from God and I go to God. And they said that Moses forsook the treasures of Egypt, considering the treasures of Christ greater than all, the reproach of Christ greater than all the treasures of Egypt. Recuerden, cuando él estuvo aquí sobre la tierra, dijo, vengo de Dios y voy a Dios. Y ellos dijeron que Moisés dejó los tesoros de Egipto, teniendo por mayores los tesoros de Cristo que todo el reproche por Cristo. Mayor que todos los tesoros de Egipto. He went in the wilderness with Christ, and any Bible reader knows that that pillar of fire was the angel of the covenant, the Logos, that went out of God, which was Jesus. Él entró al desierto con Cristo, y cualquier lector de la Biblia sabe que esa columna de fuego era el ángel del pacto, el Logos, que salió de Dios, que era Jesús. And then when he died, he ascended up into heaven, and when he met Saul on the road to Damascus, he had done turn back to the pillar of fire again. And he even put Paul's eyes out with brightness. Y entonces cuando murió, él subió al cielo. Y cuando se encontró con Saulo en el camino a Damasco, él se había convertido de nuevo en la columna de fuego. Y aún le cegó los ojos a Pablo con el resplandor. Now he's here tonight, the same yesterday, today, and forever. Would you like to identify yourself before him, say, Lord God, I haven't got that kind of an experience. I want to have it. Ahora él está aquí esta noche.
el mismo ayer, hoy y por los siglos. Les gustaría identificarse delante de Él, decir, Señor Dios, yo no tengo esa clase de experiencia, quiero tenerla. I'm not asking you to come up here. I'm just asking you to raise your hand to Him if you feel like that. Was there some that hasn't raised their hands? Raise your hands now. God bless you. No estoy pidiéndoles que pasen aquí. Solo les pido que levanten la mano hacia Él, si tienen ese sentir. ¿Habrá algunos que no han levantado las manos? Levanten ahora las manos. Dios los bendiga. Our Heavenly Father, they're yours. Science says, according to science, we cannot raise our hands. Gravitation holds it down. But there's a spirit in man and in women. And they, another spirit come to them, which was the Holy Spirit, and said, raise up your hand. And they defied the law of gravitation and raised their hands towards God who made them. I want to be a real Christian. Nuestro Padre Celestial, son tuyos. La ciencia dice, según la ciencia, que no podemos levantar las manos. La gravitación las mantiene abajo. Pero hay un espíritu en el hombre y en la mujer. Y ellos, otro espíritu vino a ellos, que fue el Espíritu Santo, y dijo, levanta la mano. Y ellos desafiaron la ley de la gravitación y levantaron sus manos hacia Dios, quien los hizo. Yo quiero ser un verdadero cristiano. Heavenly Father, I pray that you'll make each of them real Christians through Jesus Christ's name. They are yours, Lord. Padre Celestial, oro para que tú los hagas a cada uno verdaderos cristianos. En el nombre de Jesucristo, son tuyos, Señor. How little did I know that day that when that little deer walked out there on that field, it would be the cause of, but it was a sign. But thou knowest all things, so I pray, Father, that you'll receive them now. They're trophies of the gospel. They're yours. Yo no tenía idea. Aquel día, cuando ese venadito salió caminando allá a ese campo, que esa sería la causa para, sin embargo, fue una señal. Pero tú conoces todas las cosas. Entonces oro, Padre, que ahora los recibas. Son trofeos del Evangelio. Ellos te pertenecen. You said no man can pluck them from my heart, from my hand. And you said all that is mine belongs to the Father. No man can pluck them from his hand. Tú has dicho, ningún hombre puede arrebatármelos del corazón, ni de mi mano. Y tú has dicho, todo lo que es mío le pertenece al Padre. Ningún hombre puede arrebatarlos de su mano. Jesus said in St. John 5:24, He that heareth my word and believeth on him that sent me has everlasting life and shall not come into the judgment, but pass from death unto life. Jesús dijo en San Juan 5:24, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lord, that's your word. Now not them that makes believe, but them that really believe have eternal life. They're yours, Father. I give them to you now in Jesus Christ's name. Amen. Señor, esa es palabra tuya. Ahora no aquellos que se manufacturan a creer, sino aquellos que realmente creen, tienen la vida eterna. Ellos te pertenecen, Padre. Yo te los entrego ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. I'll be real reverent just a moment. Now it's just exactly time to close. But just wait just a moment. Ahora sean muy reverentes por un momento. Ahora es exactamente la hora para terminar, pero solo esperen por un momento. Before we do that, how many believe that Jesus Christ promised to be with us wherever two or three were gathered in His name? How many believe that He is the same yesterday, today, and forever? Antes de hacer eso, ¿cuántos creen que Jesucristo prometió estar con nosotros, donde dos o tres estuvieran congregados en su nombre? ¿Cuántos creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? If he was here tonight, he would be just as he was then. He'd do the same thing. The Bible said that he's the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Is that right? New Testament. Hebrews 3rd chapter. A high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. I have faith in God. I just believe real with all your heart. Él estaría, si Él estuviera aquí esta noche, sería tal y como lo fue allá. Él haría lo mismo. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ustedes, ¿es cierto eso? El Nuevo Testamento, Hebreos el tercer capítulo, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora tengan fe en Dios, créanlo ahora real, con todo su corazón. And you out there now, that's out in this audience, that doesn't
It's sick. How many of you sick? Raise up your hand. Just say, I'm sick. Now just real low, real quiet now, everybody. Y ahora ustedes allá, que están afuera en esta audiencia, que están enfermos. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? Levanten la mano, simplemente digan, estoy enfermo. Ahora suavemente, en mucho silencio ahora, todos. Now you pray. Say, Lord Jesus, Brother Bram doesn't know me, but what he said tonight are greater than Solomon is here. And I know that that's prophesied to your return. It hasn't been in the world for hundreds and hundreds and thousands of years. Ahora ustedes oren. Digan, Señor Jesús, el hermano Branham no me conoce. Pero lo que él dijo en esta noche, más que Salomón está en este lugar, y yo sé que eso está profetizado a volver. Eso no ha estado en el mundo por cientos y cientos y miles de años. But you promised it would return again in the last days, according to Malachi 4. And promised to St. Luke 17 and all these other promises. You said it would be here when the Son of Man revealed himself. Because it has to be the Word. Pero tú prometiste que eso vendría otra vez en los postreros días, según Malaquías 4. Y está prometido en San Lucas 17 y todas estas otras promesas. Tú dijiste que eso estaría aquí, cuando el Hijo del Hombre se manifestara, porque tiene que ser la palabra. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word is made flesh and dwelt among us, and the Word discerns the thoughts. Pues en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y la palabra discierne los pensamientos. It was a word in the prophets. It was a word in the Son. It's a word in you today. The Word. It's prophesied, promised. Fue la palabra en los profetas. Fue la palabra en el Hijo. Es la palabra en ustedes hoy. ¿Ven? La palabra. Eso está profetizado, prometido. Although you find many impersonations, many carnal computations, that doesn't take away from the real. He's a real Holy Ghost, real God. Aunque encuentran muchas personificaciones, mucha competencia carnal, eso no le quita mérito a lo real. Hay un verdadero Espíritu Santo, un Dios real. Now you believe with all your heart and look this way to me and believe with all your heart. Say, Lord God, I'm going to pray. And I pray that you will reveal to Brother Branham and let me touch your garment and you turn to him because he don't know me and tell me what my trouble is. And then I'll know that your presence is here. Ahora crean con todo su corazón y miren acá hacia mí. Y crean con todo su corazón y digan, Señor Dios, voy a orar. Y oro que tú le reveles al hermano Branham. Y permítele tocar tu manto. Que tú te dirijas por medio de él, pues no me conoce, y me digas cuál es mi problema. Y entonces sabré que tu presencia está aquí. Friends, you know what's the matter with the Pentecostal people? They've seen too much. Amigos, ¿saben qué es lo que sucede con el pueblo pentecostal? Ellos han visto demasiado. An old salt one day was coming from the sea and he found a rider going to the sea. And the old salt said to the rider, said, where goest thou, my good man? Said, down to the sea. Oh, I want to smell its salty brines. I want to see its blue skies, the white clouds, the seagulls. Un marinero anciano cierto día venía del mar y se encontró a un escritor que se dirigía hacia el mar. Y el marinero anciano le dijo al escritor, dijo, ¿a dónde vas, mi buen hombre? Dijo, al mar. Oh, quiero leer sus piélagos salados, quiero ver sus cielos azules, las nubes blancas, las gaviotas. He said, I was born only 50 years ago. I don't see nothing so attractive about it. That's it. He'd seen so much of it until it become common. Él dijo, yo nací allí hace 50 años. No le veo nada tan atractivo. Eso es. Él lo había visto tanto hasta que se le volvió muy común. That's what's the matter with us people. We've seen so much of God. This church that has been called out of the denominational groups in the last days has seen so much of it until it's become so common. You just overlook it. Eso es lo que sucede con nosotros, el pueblo. Hemos visto tanto de Dios. Esta iglesia que ha sido llamada a salir de los grupos denominacionales en los últimos días, ha visto tanto de eso hasta que se les ha vuelto muy común. Ustedes simplemente lo pasan por alto. Don't never let Christ become common to you, friend. Don't never do that. You just believe with all your heart and all that's in you. I have faith in God. Nunca permita que Cristo se le vuelva común, amigo. Nunca vaya a hacer eso. Solo crea con todo su corazón y con todo lo que hay en usted. Ahora tenga fe en Dios. I just pray.
let the Lord Jesus grant it. Now you just touch His garment. I don't know, you touch Him, He can be touched. Ahora solo oren y permitan que el Señor Jesús lo conceda. Ahora solo toquen su manto. Yo no sé, ustedes tóquenlo a Él. Él puede ser tocado. Just pray. Now, I don't say that He will do it. Just a moment, but settle it all. Just kind of. Now, it's a light. Don't nobody take a picture, a flash picture. Just be reverent. Pues solo oren ahora. No digo que lo hará. Solo un momento dejaría todo resuelto. Ustedes solo como que. Ahora es una luz. Nadie vaya a tomar una foto con flash. Solo sean reverentes. I hear it is. It's over a woman sitting here looking at me. Right here at the end. Right there. You believe me to be His servant, lady. I'm a stranger to you. You don't know me. I don't know you. Ahora aquí está. Está sobre una mujer sentada aquí mirándome. Aquí en la orilla. Allí mismo. ¿Me cree ser su siervo, señora? Soy un desconocido para usted. Usted no me conoce. Yo no la conozco a usted. But if God will describe to me, just like He did to the woman, tell her about her blood issue, or the woman had five husbands, if the Lord Jesus will provide that information to you through me, would you believe it with all your heart? You know where it's the truth or not. All right. Pero si Dios me lo describe, igual como hizo con la mujer, le dijo de su flujo de sangre, o la mujer con cinco maridos, si el Señor Jesús le provee esa información a través de mí, ¿lo creería con todo su corazón? Usted sabrá si es la verdad o no. Muy bien. The bladder trouble. That's right, raise up your hand. Now, that's exactly right. Eso es un problema con la vesícula. Si eso es correcto, levante la mano. Sí. Ven, ahora eso es exactamente correcto. Here, you sit next to her. You was going to help her. You touched her with your hand. Now, you were kind. Now, you believe God can tell me what your trouble is? You believe it, He can do it? High blood pressure. That's right, raise up your hand. Aquí, usted sentada al lado de ella. Usted la iba a ayudar. La tocó con la mano, pues usted fue amable. Ahora, ¿cree que Dios puede decirme cuál es su problema? ¿Cree usted que Él puede hacerlo? La presión alta de la sangre. Si es correcto, levante la mano. The man sat next to her. Do you believe, sir? Believe God can tell me what your trouble is? You know where it be truth or not. Varicose veins. You believe? El hombre sentado al lado de ella. ¿Cree, señor? ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Usted sabrá si es la verdad o no. Venas varices. ¿Cree? The little lady sitting there kind of crying like, your trouble is nervousness. That's exactly right. Kind of shattered. You get weak in the daytime. You think you're losing your mind. The devil tries to tell you that, but you're not. It's all over from tonight now. Hallelujah. You got the victory. It's left you. The black shadow that was over you has left you. La damita sentada allí está como llorando. Su problema es el nerviosismo. Eso es exactamente correcto. Parece como que tiene la sombra. Usted se debilita durante el día. Piensa que está perdiendo la mente. El diablo trata de decírselo. Pero no es así. Todo ha terminado. Desde ahora en esta noche. Ve, usted tiene la victoria. Eso la ha dejado. La sombra oscura que estaba sobre usted la ha dejado. You're weeping there sitting next to her, lady. It thrills you. Now, do you believe me to be his prophet or his servant? That stumbles some people, you see. Usted estaba allí llorando, sentada al lado de ella, señora. Eso la emocionó. Ahora, ¿me cree ser su profeta o su siervo? Eso hace tropezar a algunas personas, ¿ve usted? I don't know yet. We're strangers. You believe God can tell me what's your trouble? All right. You have heart trouble, kidney trouble, and your anemia. That's right. Raise up your hand. Entonces usted, yo no la conozco. Somos desconocidos. ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Muy bien. Usted tiene un problema cardíaco, problema de riñón y anemia. Si es correcto, levante la mano. This little lady sitting here, kind of heavy set,
red and dark striped dress on. She's praying. She wants to be called in this line. If that's right, raise up your hand, lady. Esta damita sentada aquí, un poco corpulenta, con un vestido rojo de franjas oscuras. Ella está orando. Ella quiere ser llamada en esta línea. Si es correcto, levante la mano, señora. You believe God can tell me what your trouble is? Your friend will be all right. The spiritual problem will be all right. And your female trouble will leave you if you believe God with all your heart. ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Su amistad estará bien. El problema espiritual será resuelto. Y su problema femenino la dejará si usted le cree a Dios con todo su corazón. Now, if that's right, raise up your hand. That's what she's praying about. Raise up your hand so that people can see what you're doing. All right? Ahora, si eso es correcto, levante la mano. Si era por eso que estaba orando, levante la mano para que la gente pueda ver lo que está haciendo. ¿Ven? Muy bien. You just have faith in God. Somebody back. You don't have to be sitting on the front. Way back. Believe with all your heart. Usted solo tenga fe en Dios. Alguien atrás. Usted no necesita estar sentado aquí al frente. Bien atrás. Crea con todo su corazón. Way back there, there's a woman. She's got a growth on her side. She's praying. She's going to miss it. Lord God, help me, I pray. Bien allá atrás, hay una mujer. Ella tiene un crecimiento en su costado. Está orando. A ella se le va a pasar. Señor Dios, ayúdame, te lo pido. Mrs. Goodman, you believe with all your heart that God will take that growth from your side? All right. Raise your hand way up so the people can see you. I'm a total stranger, never seen her. There she is. Them things right? Raise up your hand. All right. Señora Goodman, ¿cree con todo su corazón que Dios quitará ese crecimiento de su costado? Muy bien. Póngase de pie. Levante su mano en alto para que la gente pueda ver. Soy completamente un desconocido. Nunca la he visto. Allí está ella. ¿Son verdad aquellas cosas? Levante su mano. Muy bien. A lady sitting over there, out towards the end there, she's suffering with a gallbladder trouble. And she's got a diabetes, heart trouble. Mrs. Holderfield, believe with all your heart, lady, and you can be healed there. Una señora sentada allá, hacia allá a la orilla, está sufriendo con un problema de la vesícula biliar. Y ella también tiene diabetes, problema cardíaco. Señora Holderfield, crea con todo su corazón, señora, y usted puede ahora ser sanada allí mismo. Please don't move around, people. I ask you in Christ's name, don't do that. See, diseases go from one to another. See? Unbelief is the most horrible thing there is in the world. Just have faith. Por favor, no estén moviéndose. Yo se los pido en el nombre de Cristo. No hagan eso. Vean, las enfermedades van del uno al otro. ¿Ven? La incredulidad es la cosa más horrible que hay en el mundo. Solo tengan fe. There's a little lady sitting here praying about her husband. He drinks. That's right. You're praying that he'll stop drinking. Isn't that right? All right. I don't know you. Got a prayer card? You don't have. You don't need one. Just faith that you got. You touch something, you're 20, 30 feet from me. You touch the high priest. That's right. Hay una damita sentada aquí, orando por su esposo. Él bebe. Eso es cierto. Usted está orando para que él deje de beber. ¿Verdad que sí? Muy bien. No la conozco. ¿Tiene una tarjeta de oración? No la tiene. Usted no la necesita. Solo con la fe que ya tiene. Usted tocó algo. Usted está a 20 o 30 pies de mí. Usted tocó al sumo sacerdote. A little lady behind there is praying about her husband too. Sitting behind her. That's right. Your husband's a nervous man. Kind of a middle nervousness. He's missing right now. That's right. Raise up your hand. La damita allí detrás está orando también por su esposo. Sentada detrás de él. Es correcto. Su esposo es un hombre nervioso. Es como un nerviosismo mental. Él está desaparecido ahora mismo. Si eso es correcto, levante la mano. And you've got something wrong with your hand. You have allergies, something other. You touch stuff that makes your hands go bad. Isn't that right? Mrs. Patty is your name. You believe with all your heart now? That's right. Raise up your hand. Amen. Praise the Lord. I've asked you to believe. Y usted sufre de algo en su mano. Tiene alergia, algo así. Y usted toca cosas y eso causa que sus manos se pongan mal. ¿Es cierto eso? Señora Patty es su nombre. Cree ahora con todo su corazón. Si eso es correcto, levante la mano. Amén. Ven, le he pedido que me crea. What about this lady sitting here? You got a mark on your face.
like a little skin cancer. You believe me to be God's servant? You do? I don't know you. You're a stranger to me. ¿Qué de esta señora sentada aquí? Usted tiene una marca en el rostro, como un pequeño cáncer de la piel. ¿Me cree ser el siervo de Dios? ¿Lo cree? Yo no la conozco. Usted es una desconocida para mí. That's not exactly what you're praying about. You're praying about a heart trouble that you got. That's right. Is that right? This lady sitting here. If you believe with all your heart, you can have your healing. Your husband got his last night. Why not you? Ex-woman preacher. I believe with all your heart. No es exactamente por eso que usted está orando. Está orando por un problema cardíaco que tiene. Eso es cierto. ¿Será eso correcto? Esta dama sentada aquí, si cree con todo su corazón, puede recibir su sanidad. Su esposo recibió la de la noche. ¿Por qué no usted? Es una mujer que era predicadora. Cree ahora con todo su corazón y usted... Now you see, just so you know, you're just kind of questioning in your mind, see? Now you're satisfied, aren't you? Or raise up your hand if that's right. Have faith in God. Ahora, ¿lo ve? Solo es para que lo sepa. Usted lo estaba dudando en la mente, ¿ve? Ahora ha quedado satisfecha, ¿no es así? Que sí lo hace. Muy bien, levante la mano si es correcto. Tenga fe en Dios. What do you think of that diabetes, sir? Sitting here with your hand up, you believe that God can heal diabetes and make you well? You do? All right, sir. God can heal. ¿Qué piensa usted de esa diabetes, señor, sentado aquí con la mano levantada? ¿Cree que Dios puede curar la diabetes y darle la sanidad? ¿Lo cree? Muy bien, señor. Dios puede sanarlo. You're a stranger to me, too. If you'll believe with all your heart, there's a man sitting there has got heart trouble, something wrong with his back. Mr. Easter, he was hurt in a train accident that caused that. That's right, raise up, Jesus Christ. Well, he'll make you well. Usted también es un desconocido para mí. Si usted lo cree de todo corazón, hay un hombre sentado allí que tiene problema cardíaco. Algo anda mal en su columna. El señor Easter. Él se lastimó en un accidente de tren, lo cual le causó eso. Si eso es cierto, levántese. Jesucristo lo sanará y le dará su salud. How many of you believe? A greater than Solomon is here. You believe it? ¿Cuántos de ustedes creen? He aquí más que Salomón en este lugar. ¿Lo creen? Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos, pasó por el edificio. You believe now that he's here? He's right here now. That's reality. That's exactly what he said would take place. These things that I do shall you also more than this will you do, for I go to my Father. ¿Creen ahora que él está aquí? Él está aquí ahora. Es una realidad. Es exactamente lo que él dijo que se llevaría a cabo. Estas cosas que yo hago, vosotros las haréis también y aún mayores harán porque yo voy a mi Padre. One time a woman touched him, he got so weak, he said virtue went from me. And he was the Son of God. I'm a sinner, saved by his grace. More than this shall you do. I know the King James says greater, but in the original it says more than this shall you do, for I go unto my Father. Una vez una mujer lo tocó, se debilitó tanto que él dijo, virtud ha salido de mí, y él era el Hijo de Dios, yo soy un pecador, salvo por su gracia, y aún mayores hará. Sé que la King James, versión de la Biblia en inglés, dice mayores, pero en el original dice, más que estas harán, porque yo voy a mi Padre. Now, do you believe that? You believe his presence is here? Then why not lay your hands over on one another, you believers, and pray for your fellow man sitting next to you, each one of you. Lay your hands over on each other and believe with all your heart now as you pray. ¿Ahora creen eso? ¿Creen que su presencia está aquí? Entonces, ¿por qué no ponen las manos el uno sobre el otro, ustedes creyentes, y oran por su prójimo sentado al lado? Cada uno de ustedes, pongan las manos sobre el otro y crean de todo corazón ahora mientras oran. Pray the way you do in church. Believe the way you've always believed. Now let that spirit of God that made you a Christian be just as great and royal to you as you're praying for that person as that mother dear had in her being a mother. That loyal spirit of Christ that's here now. Oren como lo hacen en su iglesia. Crean como siempre han creído. Ahora permitan que ese espíritu de Dios, el cual les hizo cristianos, sea tan grandioso y real para ustedes a medida que están orando por esta persona, como esa madre venado llevaba por dentro ser madre, ese espíritu leal de Cristo, que ahora está aquí. That the world don't believe. The world hates it. The world don't understand it. The Bible said they wouldn't. The world knows its own. God knows his own. God
God promised it. It's the truth. So help me, it's the truth. Yes. Right. Jesus Christ, the same yesterday and forever. Pray now. Lo cual el mundo no cree. El mundo odia eso, el mundo no lo entiende. La Biblia dice que no entenderían. El mundo conoce a los suyos, y Dios conoce a los suyos. Dios lo prometió, eso es la verdad. Siendo Dios mi testigo, es la verdad. Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Oren ahora. Lord Jesus, here lay some handkerchiefs laying here that's for the sick and the afflicted. Now lay my hands upon them because we're taught in the Bible to take them from the body of Paul, handkerchiefs and aprons, and unclean spirits went out of the people and they were healed of diseases. Señor Jesús, aquí hay unos paños puestos aquí que son para los enfermos y afligidos. Y yo les pongo las manos, pues somos enseñados en la Biblia que tomaron del cuerpo de Pablo paños y delantales. Y espíritus inmundos salían de la gente y fueron sanados de enfermedades. Now we're not St. Paul, but you're still Jesus. And I pray that you'll honor these, for these people that couldn't be to the meeting. Ahora no somos San Pablo, pero tú aún eres Jesús. Y oro para que honres estos por estas personas que no pudieron estar en la reunión. May when they're laid upon the people, may it come to pass, like one of the writers said, when the Red Sea got in the way of the children of Israel, God looked down through that pillar of fire with angry eyes, and the sea got scared because it was standing in the way of the path of duty to believers. And the sea moved back, and the believers went over to the promised land. Que cuando sean puestos sobre la gente, eso venga a cumplimiento. Como dijo uno de los escritores, cuando el Mar Rojo se atravesó en el camino de los hijos de Israel, Dios miró abajo a través de esa columna de fuego con los ojos de enojo, y el mar temió porque se atravesó en el camino del deber, de los creyentes, y el mar se abrió y los creyentes pasaron a la tierra prometida. Lord God, look down through the blood of your Son Jesus Christ tonight, upon these handkerchiefs, upon these audience here, with their hands laying on each other, praying for each other. Señor Dios, mira abajo a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo en esta noche sobre estos paños, sobre esta audiencia aquí, teniendo las manos unos sobre otros, orando unos por los otros. You say, confess your faults one to the other. Pray one for the other, that you may be healed, for the affectionate fervent prayer of the righteous availeth much. Tú dijiste, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados, pues la oración eficaz del justo puede mucho. I pray, God, as the confessed Christian tonight is praying for the person he has his hands on, may the power of the Holy Ghost come upon that person. May the Spirit quicken to them, Lord, the reality. Oro, Dios, mientras el cristiano confesado esta noche está orando por la persona sobre la que tiene las manos, que el poder del Espíritu Santo venga sobre esa persona, que el Espíritu Santo vivifique la realidad para ellos, Señor. May they not miss it, Lord. Let them not be like something that's going to miss it, Father. May Birmingham catch its vision now of the presence of the resurrected Jesus Christ, a greater than all the prophets, a greater than all the preachers, greater than all the popes or the potentates or whatever it might be. It's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, vindicating himself in the last days by his promised word. Que no se les pase, Señor. No les permitas que se les pase algo, Padre. Que Birmingham ahora capte su visión de la presencia de Jesucristo resucitado, uno más que todos los profetas, uno más que todos los predicadores, más que todos los papas o los potentados o lo que pudiera ser. Es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, vindicándose el mismo en los últimos días por su palabra prometida. Grant it, Lord. I pray this faith, a prayer of faith for them as they pray for each other. In Jesus Christ's name we present it to you. Concédelo, Señor. Pido por esta fe, esta oración de fe por ellos, mientras oran el uno por el otro. En el nombre de Jesucristo te lo presentamos a ti. Now, each one of you, has you got your hands on somebody? Now just close your eyes and remember the Christ that's promised this has come here and vindicated himself. Ahora, cada uno de ustedes con las manos sobre alguien, cierren ahora los ojos y recuerden, el Cristo que ha prometido esto ha venido aquí y se ha vindicado él mismo. Yes, I've seen a man healed right there with TB sitting right back here in front of me. Now, if you just, it's just going on everywhere you believe. Sí, allí mismo vi a un hombre que ha sanado con tuberculosis, sentado justo aquí frente a mí. Ahora, si usted simplemente está aconteciendo por todo el lugar, por todo lugar en el edificio. If God commands you to tell anything,
That don't make it so. But when God comes down and tells us and indicates and proves it's the truth, to disbelieve it is unpardonable sin. Jesus said it'd never be forgiven. In this world, the world comes. Ciertamente, si Dios, un hombre puede decir cualquier cosa, eso no indica que así es, pero cuando Dios baja y lo dice, y lo indica, y prueba que es la verdad, descreer eso es un pecado imperdonable. Jesús dijo, eso no será perdonado jamás, en este siglo ni en el venidero. The scripture promises it, and here it is vindicated right before you. People, in the name of Jesus Christ, receive him while he's here in the presence of us tonight, while we're with him. Will you believe it? La Escritura promete esto, y aquí está vindicado delante de ustedes, pueblo. En el nombre de Jesucristo, recíbanlo mientras Él está aquí en presencia nuestra esta noche, mientras estamos con Él. ¿Lo creerán? And all that truly does believe it and accepts him as your Savior or as your healer, will you stand to your feet to give testimony? I'll stand as a testimony. I truly believe it. I now accept my healing, my salvation, and all my needs in the presence of Christ. I now accept it. Y todos los que verdaderamente lo creen y lo acepten a Él como su Salvador o como su sanador, ¿se pondrían de pie para dar testimonio? Yo me levantaré como un testimonio. Verdaderamente yo creo y ahora acepto mi sanidad, mi salvación. Y con todas mis necesidades en presencia de Cristo, ahora lo acepto. Look over the building. Almost all the congregation standing. Wonderful. That's beautiful. Now, it's all over if you believe it. If thou canst believe. Vaya, miren por todo el edificio, casi toda la congregación, de pie. Maravilloso, es hermoso. Ahora todo ha terminado si lo han creído, si podéis creer. Now, let us close our eyes and raise up our hands and sing, I love him because he first loved me. Let's give him praise as we sing him now. Sing to him these praises. Ahora cerremos los ojos y levantemos las manos y cantemos, yo le amo porque él a mí me amó. Démosle ahora la gloria a él mientras cantamos. Cántenle a él estas alabanzas. Yo le amo, yo le amo, porque él a mí me amó y me compró la salvación. Raise up our hands and say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Levantemos las manos y digamos, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo le amo. Todos. Creo que es usted que los despedirá, hermano Urshan. Les pediré que pasen al frente. Y me compró la salvación allá en la cruz. Now bow your head just a moment. The organist and the pianist go right ahead. I wonder tonight, is your conviction still believing? I wonder if you believe that the God who can tell me the secret in the heart to prove that he don't have to do that now, but he said he would do it. Ahora inclinen su rostro por un momento. El piano, la organista y la pianista continúen. Me pregunto en esta noche, ¿todavía tendrán la convicción de creer? Me pregunto si creen que el Dios que puede decirme el secreto en el corazón para probar que no lo tiene que hacer ahora, pero dijo que lo haría. When Jesus came the first time, he didn't have to heal, but he said he would do it. He did it, it might be fulfilled, which is spoken by the prophet. And he does it tonight because the prophets said he would, and Jesus said he would too. Cuando Jesús vino la primera vez,
Él no tenía que sanar, pero él dijo que lo haría, y él lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y él lo hace en esta noche porque los profetas dijeron que lo haría, y también Jesús dijo que lo haría. Now I wonder if you who wants that love of God in your heart like the mother deer had for her baby, you want that love in your heart for Christ and you believe you'd hear our prayer, would you come stand here while we pray for you? Ahora me pregunto si ustedes que quieren ese amor de Dios en el corazón, como lo tenía la madre venado por su bebé, si ustedes quieren ese amor por Cristo en su corazón y creen que Él oirá nuestra oración, ¿vendrían a pararse aquí mientras oramos por ustedes? While we sing that once more, just come right up here. You make a public confession. Just walk right out and stand along here. If you believe it, prayer, my prayer will help you. You come right up while we sing this again. Mientras lo cantamos una vez más, solo pasen hasta aquí. Estarán haciendo entonces una confesión pública. Solo pasen y párense por aquí. Si lo creen, la oración, mi oración les va a ayudar. Pasen acá mientras cantamos esto de nuevo. Now prove you love him by coming. God bless you. Yo, ahora pruebe que usted le ama viniendo. Le amo. Yo, Dios le bendiga. Porque Él a mí me amó. If you're really sincere, come on now. Y bajen del balcón y los esperamos. Así es. Si en realidad usted es sincero, pase ahora. Pasión allá en la cruz. The people are leaving the balcony. He's coming down. Everybody sing, huh? Just get right in the aisles, wherever, come right on. Yo, la gente está abandonando el balcón, está bajando. Todos canten ahora. Yo, simplemente ubíquense en los pasillos, donde sea, vengan acá. Porque Él a mí me... Remember, the God that will meet you at the judgment has met you here in the church tonight. Recuerden. El Dios que se encontrará con ustedes en el juicio se ha encontrado aquí con ustedes en la iglesia esta noche. Salvación allá la cruz. I wonder if all the ministers here that's interested in lost souls that still has a vision for people in need, if you'll walk up now among the people, all you ministers in here, every minister that believes that God will still save a sinner, you might see one of the greatest things happen just now you've ever seen. This is what the Holy Spirit likes. Pregunto si todos los ministros aquí, interesados por las almas perdidas que aún tienen visión por la gente en necesidad, si pasarán ahora entre la gente, todos los ministros aquí, todo ministro que cree que Dios todavía salvará a un pecador, podrían ver acontecer algo de lo más grandioso que hayan llegado a ver. Esto es lo que le gusta al Espíritu Santo. Yo le amo. Ahora pruébenlo. Prueben que están interesados, que lo aman a Él. Si usted ama a los suyos, a Él usted ama a sus hijos. Me amo porque... Get among the people, right? Like this. Weed yourself right in. Lay your hands upon them. Come right up here now. We're going to pray. I believe the Holy Spirit will be poured out upon the people tonight, right here in the audience. Ahora ábranse paso aquí entre estas personas. Amo, solo pasen acá y métanse entre la gente, así mismo, y entren allí y pongan las manos sobre ellos. Y pasen aquí mismo ahora. Vamos a orar. Yo creo que el Espíritu Santo será derramado sobre la gente esta noche, aquí mismo en la audiencia. En la cruz, oh, cuánto amo a Cristo. Get in love with him. You can read his word. Enamórense de él. Pueden leer su palabra. Y cuánto amo a Cristo.
Cristo. Oh, cuánto. Close the world away from you now. Close all the world away from you. Ahora despéjense del mundo en estos momentos. Despéjense de todo el mundo, ¿ven? Porque el amor me amó. Oh, cuánto amo. Maravilloso. Oh, cuánto. Now, ministers, get someone in here. Ministers, come right in, move right in around the people. Ahora, ministros, que alguien en su... Téngame. Ministros, entren aquí mismo, ubíquense alrededor de las personas. Oh, cuánto amo a Cristo, porque él a mí me amó. Now he's standing here, he knows everything that's in your heart, don't you think he knows that? Right here, with no secret, he knows just what you're talking, what you're meaning. Now let's bow our heads, each one, all over the audience, you that even couldn't get here. Now let's pray. Ahora él está parado aquí. Él conoce todo lo que hay en su corazón. ¿No piensan que él lo sabe? Aquí mismo, no fue ningún secreto. Él sabe de lo que usted habla, lo que está queriendo decir. Ahora inclinemos nuestros rostros, cada uno, por toda la audiencia. Ustedes que no pudieron llegar aquí, ahora vamos a orar. Each one of you, just confess all your wrong. Confess all your unbelief. Say, Lord Jesus, maybe I belonged to church once. I went to church, but I never was satisfied. There was something other. Cada uno simplemente confiese todas sus faltas, confiese toda su incredulidad. Diga, Señor Jesús, tal vez yo pertenecí a la iglesia en una ocasión. Asistí a la iglesia, pero nunca quedé satisfecho. Hubo esto y lo otro. Oh, I might have shouted. I might have spoke with tongues. I might have joined church. All those things, they're fine. I have nothing against that. But that's not what I'm talking about. Oh, puede ser que yo haya gritado, tal vez haya hablado en lenguas, yo tal vez me uní a la iglesia, todas esas cosas están bien. Yo no tengo nada en contra, pero no estoy hablando de eso. I'm talking about love of God that's really down there. That's the Holy Spirit. That's it. And you want that, something that's real seasoned, that'll make the Word of God just live through you and act through you. Estoy hablando del amor de Dios que realmente está allá adentro. Ese es el Espíritu Santo. Eso es, si ustedes quieren eso, algo que es real, probado por el tiempo, que hará que la palabra de Dios viva a través de ustedes y obrar a través de ustedes. See, no roots of bitterness in the channel of Holy Spirit just flows right through you. That's what you want. Now just bow your head and reverently pray, and you ministers, lay your hands up on them now. Ven, sin raíces de amargura en el canal, el Espíritu Santo fluyendo por ustedes, eso es lo que quieren. Ahora solo inclinen sus rostros y oren en reverencia, y ustedes los ministros pongan ahora las manos sobre ellos. Our Heavenly Father, we're bringing to you tonight this audience of people that stands here making confession, knowing that they've been wrong. Their probably motives and objectives too has been wrong. But tonight they have come believing that you will forgive every sin. Nuestro Padre Celestial, te estamos trayendo en esta noche esta audiencia de personas paradas aquí haciendo su confesión, sabiendo que han estado errados. Es probable que haya motivos y objetivos también que han estado errados. Pero en esta noche, ellos han venido creyendo que tú perdonarás todo pecado. Many of them went to church for years. Many of them has done charitable deeds. But Lord, tonight they are wanting the reality. They're wanting that sweetness, that something that's they lacking in their lives, that Holy Spirit of God that moves in the form of the Word. Muchos de ellos han asistido a la iglesia por años. Muchos han hecho grandes obras de caridad. Pero Señor, esta noche ellos están queriendo la realidad. Están queriendo esa dulzura, ese algo del que carecen en sus vidas. Ese Espíritu Santo de Dios que se mueva allí. En forma de la palabra. And your servants, the ministers, your servants has their hands laid upon them. We are praying for them this prayer and asking, Lord, that this will be the time that not no other way but right down in their heart. It'll one time forever in your presence be settled right now. Y tus siervos, los ministros, siervos tuyos,
tiene las manos puestas sobre ellos. Y oramos por ellos esta oración y pedimos, Señor, que este sea el tiempo en que de ninguna otra manera, aparte que allí en lo profundo de sus corazones, sea de una vez por todas resuelto ahora mismo, estando aquí en tu presencia. May the Holy Ghost come into their lives just now and make them sweeten, Lord, with the great honey of heaven and give to them an experience that will be an everlasting experience, that the great presence of the living God may come boldly into their lives and will give to them that what they need just now. Que el Espíritu Santo entre en sus vidas ahora mismo y se las endulce, Señor, con la gran miel del cielo. Y concédeles una experiencia que sea una experiencia que perdure para siempre. Que la gran presencia del Dios vivo venga audazmente a sus vidas y les dé lo que ahora mismo necesitan. Your pastor's going to pray. Our Father, we continue in thy presence now. Yes, we Lord. We thank thee for all of these who have come. Yes, to give Lord. Their hearts to Jesus Christ. For others who have come to be filled with the Holy Spirit. Concédelo, eterno Dios. Ellos te pertenecen. Te los presento como ofrendas de amor y como los sacrificios que ellos están haciendo aquí. Y que el Espíritu Santo sencillamente lo haga real ahora para ellos. Dios, concédelo en el nombre de Jesús. Su pastor va a orar. Sí, Señor. Sí, Señor, concédelo.